Usted está viendo Discovery Channel, el único canal que les podía ofrecer Titanic en vivo. Discovery Channel, descubriendo el mundo. Desde el Centro de Televisión y Transmisión de Discovery Channel en Miami, Florida, les damos la más cordial bienvenida a Titanic en vivo. Ya con ustedes su anfitrión Nicolás Casanseu. Muy buenas noches, les habla Nicolás Casanseu. Bienvenidos a este evento televisivo que está llegando vía satélite a toda Iberoamérica. Esta noche el Discovery Channel marca un hito histórico, esta vez conduciendo una nueva expedición científica a unos 4.000 metros bajo la superficie del mar, en el lecho marino donde yacen los restos del RMS Titanic. En un despliegue de recursos humanos y tecnológicos sin precedentes, estaremos en vivo desde la ciudad de Nueva York, desde el Atlántico Norte, en pleno océano donde ocurriera el hundimiento, y desde estas modernas instalaciones en Miami. Pese al escepticismo de muchos que no lo creían posible, más de un centenar de países en todo el mundo podrán ver cómo esta noche Discovery Channel transmitirá imágenes televisivas en vivo desde el Titanic. En las oscuras aguas del Atlántico Norte, el gran transatlántico RMS Titanic llegó a un violento y misterioso fin. Cada uno de sus pasajeros fueron involuntarios actores de un desgarrador drama. El constructor, que los sentenciaría a muerte. Los bravos hombres, que se rehusarían a dejarlo morir. Miles de personas que lucharon por sus vidas. Ahora, por primera vez, un prominente historiador sobre el Titanic relatará nuevamente la trágica historia desde las propias cubiertas del barco. Sitios perturbadores nos regresarán a vertiginosos momentos durante el épico desastre. Objetos descubiertos recientemente nos ayudan a juntar las piezas de las historias inéditas del Titanic. Es un momento de la historia que tratamos de comprender. Una parte de nuestro pasado imposible de olvidar. Discovery presenta Titanic, historias inéditas. En el buque francés de investigación Nadir comienza una cuenta regresiva. La tripulación se prepara para una inmersión sin precedentes hacia uno de los más grandes naufragios de la historia, RMS Titanic. En la bodega del Nadir, un prototipo sumergible, el Nautile, pasa por una serie final de chequeo de sistemas. Es una de las pocas naves capaces de sumergirse más de 4.000 metros para alcanzar al Titanic. El historiador Charles Haas dirige la inmersión de hoy. Su misión, documentar sitios claves del barco donde se desarrollaron momentos críticos. Para Haas, el Titanic es un dramático escenario. Pero son los personajes de la tragedia quienes lo atraparon. Pienso que para lograr una completa imagen de lo que fue aquella noche, hay que conocer a la gente involucrada en esa situación. Conociendo a los personajes del drama, conociendo a la gente, se obtiene un mayor detalle del gran drama de aquella noche. Como parte de la misión, Haas también buscará artefactos y objetos personales que pueden proveer pistas para la historia del Titanic. Ya regresa Titanic, historias inéditas. Lady Speed Stick me mantiene seca todo el día. Mira, a las 8, aerobics. A las 9:50, junta con los directivos. A las 4:10, recoger a Jorgito. Y es que la avanzada fórmula de Lady Speed Stick, a diferencia de otros, te mantiene seca desde el principio hasta el final del día. ¡Hola! Nuevo Lady Speed Stick con diseño anatómico. Protección seca, protección de mujer. Poder, confort, seguridad, durabilidad. Son pocos los que pueden tomar todos estos elementos y unirlos para crear armonía y una sensación única en el mundo. Descúbrala en un Toyota. Ponemos la armonía en movimiento. Calidad Toyota. Brujos, ilusionistas, prestidigitadores, quimeras y ficciones. Los misterios de la magia en Domingo de Discovery. Solo en Discovery Channel. Titanic en vivo. Solo en Discovery Channel. Es una familia de 4. ¿Los puede oír? Un tiburón sí. Los puede alcanzar en menos de 44 segundos. Semana del tiburón. Pronto. Solo en Discovery Channel. Continúa Titanic. Historias inéditas. Cuando el Nautile deje estas cubiertas, se sumergirá 4.200 metros en el Atlántico en un mundo hostil. Un lugar de heladas temperaturas, una presión que quiebra los huesos y una oscuridad desoladora. Si algo resulta mal en el lugar, no hay posibilidad de rescate. En la sala de control, la posición del Nautile será monitoreada por el líder de la expedición, George Tulloch. Estoy realmente orgulloso de esta expedición y de este equipo. Es maravilloso formar parte de esto. El Titanic es una pieza de nuestra historia y es especial en todo sentido. Tulloch es acompañado por el historiador del Titanic y compañero de Haas, Jack Eaton. Hay muchas cosas por aprender del Titanic, del desastre, de los testimonios de la gente y de los hechos. Sí, hay grandes misterios aún no resueltos. Desde el puente, la tripulación observa la caída libre del Nautile hacia el Titanic. Un barco que aún revela sus secretos. Para los historiadores estudiosos del Titanic, mucho de lo que saben se basa en testimonios recogidos luego del desastre. Se sostuvieron juicios, tanto en los Estados Unidos como en Gran Bretaña, que investigaron las razones del naufragio. Surgió evidencia adicional de extraños diarios y cartas. Ahora, los objetos retirados del fondo del océano nos dejan estudiar piezas tangibles de la historia perdida. En su búsqueda, los historiadores aprendieron mucho sobre los pasajeros que viajaban lujosamente en primera y segunda clase. Gente como Emily Ryerson y Lawrence Beasley nos dieron una imagen fugaz sobre cómo fue esa horrorosa noche. Extraordinariamente, las historias personales del Titanic continúan saliendo a la superficie. Nuevos testigos emergen. Sus historias raramente han sido oídas. Mientras el sumergible Nautile desciende hacia el Titanic, la tripulación se prepara para la llegada al sitio. Acercarse al Titanic es como sobrevolar una playa en helicóptero. Se puede ver la arena remolinándose debajo mientras se navega a 3 o 4 kilómetros por hora. De pronto se ve este inmenso objeto. Y es tan inmenso que llena completamente el campo visual. La primera reacción es un casi automático, oh Dios mío. El Titanic es aún hoy un muy hermoso barco para ver. Sus líneas son tan hermosas bajo el agua. Y hay un temor, reverencia o silencio al percibir lo que ocurrió en estas cubiertas. Historias humanas de tragedias personales que literalmente ocurrieron en el lugar que uno ve. En la medianoche del 4 de abril de 1912, el Titanic amarra en Southampton, Inglaterra, donde los primeros pasajeros suben a bordo. Bajo la dirección de Haas, la tripulación del Nautile se dirige al exacto lugar en donde embarcaron los primeros viajeros. El viaje a bordo del Titanic comenzó exactamente en este lugar. Estas son las puertas de la cubierta B, también llamadas las puertas de la ostra marina. Cuando usted aborda el barco en Southampton, en Inglaterra, esencialmente debe transponer estas puertas y el sobrecargo lo recibirá allí. Estas puertas marcan el sitio donde muchos tocaron por primera vez el Titanic, un simple portal que fue una entrada a la historia. En Southampton, el abordaje comienza temprano en la mañana. Al comando del barco está el capitán E.J. Smith. La lista de pasajeros de Smith incluye a personalidades de la época. Pero la mayoría de los pasajeros del barco viajan en tercera clase. Los propietarios del Titanic esperan beneficiarse con inmigrantes como Gerda y Edward Lindell. Los Lindell, recientemente casados, viven en Skognäs, al sur de Suecia. De acuerdo a los planes, Edward irá a América primero. Gerda lo seguirá más tarde. Gerda, sin embargo, no quiere estar separada de su flamante esposo y en el último minuto decide acompañarlo. En un gesto de despedida, Gerda arroja rosas a lo largo de la ruta, dejando una huella detrás. En Southampton, escribe una última postal a su hermano. Mañana abordaremos el Titanic. Hemos descendido para ver al coloso. Deberías ver qué grande es. Saludos de Gerda. El 10 de abril de 1912, los Lindell parten con más de 2.000 pasajeros en el viaje inaugural del Titanic. A bordo, Edward y Gerda conocen a un coterráneo, August Wennerström. Wennerström viaja bajo un nombre falso. Es un disidente político que abandona Suecia para vivir en América. Solo uno de estos tres pasajeros sobrevivirá al viaje. El hijo mayor de la señora Emily Ryerson ha muerto en un accidente automovilístico en América. Ella se dirige a reclamar su cuerpo. Rara vez abandona su camarote y come allí mismo. La elegancia del Titanic no tiene significado para una madre en duelo. Haas está ahora en una cubierta encima del camarote de la señora Ryerson. El equipo avanza por la proa a uno de los más famosos lugares del Titanic. Entre la primera y la segunda chimenea se encontraba una magnífica cúpula que estaba sobre un área conocida como la Gran Escalinata. Realmente no hay parte del Titanic que demuestre mejor la grandeza de este barco que este lugar que fue llamado la Gran Escalinata en primera clase. Estaba coronada por barras de hierro y una cúpula de cristal. Penetraba 5 o 6 cubiertas a través del barco. Como podemos apreciar, sin embargo, la Gran Escalinata es solo un despojo de lo que fue. Durante los primeros días en mar abierto, el viaje hacia América fue placentero. Pero aquel domingo, la temperatura bajó drásticamente. El diseñador en jefe del Titanic, Thomas Andrews, pasó su domingo revisando los planos del barco e inspeccionando el casco por cualquier sutil imperfección. El Titanic era el mayor logro de su ascendente carrera. Harold Bright es uno de los 2 operadores de radio del barco. El compañero de Bright es Jack Phillips. Durante el día domingo, reciben 6 advertencias sobre témpanos de hielo. El curso del Titanic es alterado hacia el sur para evitar el peligro. Para pasajeros como los Lindell, el gélido aire es suficiente para quedarse en el interior del barco. La señora Emily Ryerson, sin embargo, hace una rara aparición fuera de su camarote para disfrutar de la tranquila noche con una amiga. Bruce Ismay, director general de la compañía propietaria del Titanic, se aproxima a Ryerson. Señora Ryerson. Ismay le comunica un mensaje de radio. Mire, aquí tengo un mensaje del capitán. Primero me mostró el telegrama. Luego dijo, estamos entre témpanos. En ese momento, la conversación no tenía importancia para mí. Estaba muy preocupada por otros asuntos. Señora Emily Ryerson, pasajera de primera clase. De hecho, muy pocos a bordo estaban preocupados por el hielo. El Titanic, después de todo, era inundible. El colosal Titanic no tenía rival en sus días. Su trágico naufragio es uno de los pocos sucesos históricos que influye tanto en nuestra imaginación. Por encima de los restos del naufragio, el Nautile se dirige a un inquietante sitio de esta historia. El sumergible es dirigido hacia los devastados restos de la chimenea delantera. Una chimenea de 45 metros alguna vez ocupó este cavernoso hueco. Lo que vemos ahora es un enorme sistema de ventilación. El Titanic tenía, por supuesto, 4 chimeneas conectadas a las calderas. Lo que vemos aquí es, en efecto, un conducto gigante. Y si continuamos por él, nos encontraremos en la sala de calderas del Titanic. Las enormes calderas, localizadas en el casco del barco, eran la fuente de energía del Titanic. El día del desastre, 24 calderas alimentaban las enormes máquinas del Titanic. La velocidad del barco era de 21.5 nudos. Aquella noche, el fogonero Frederick Barrett comenzó su turno. En pocas horas se encontraría en una dura lucha por sobrevivir. El pasajero de segunda clase, Lawrence Beasley, completa un formulario para poder retirar sus valores de la caja de seguridad del sobrecargo. Antes de retirarlos, Beasley encuentra un agradable entretenimiento. Luego de la cena, el señor Carter invitó a todos quienes desearan ir al salón y con un asistente al piano comenzó a cantar himnos de pasajeros. Estaba sorprendido al ver cuántos elegían himnos sobre los peligros del mar. Lawrence Beasley, pasajero de segunda clase. 2 horas antes del impacto, el operador de radio Jack Phillips recibe una advertencia del barco Mesaba. Reporte de hielo, latitud 42 grados norte a 41 grados 25 minutos norte. Se divisan grandes bancos de hielo y un gran número de enormes témpanos. Jack Phillips, operador de radio. Phillips no advierte que el hielo se encuentra exactamente en la ruta del Titanic. En lugar de reportar la advertencia a un oficial, la deja a un costado. Este sencillo acto sentencia al Titanic. La advertencia debió ser entregada al segundo oficial, Charles Lightoller, quien trabajaba en el puente. El único reporte vital que recibimos, pero que nunca llegó al puente, fue enviado desde el Mesaba. Ese retraso resultó fatal. Fue la causa principal de la pérdida de aquel barco. Charles Lightoller, segundo oficial. Con un escenario dispuesto para el desastre, el Nautile se aproxima a una pavorosa escena. Estamos suspendidos sobre el mástil delantero y vemos los restos de la torre de vigilancia. Desde aquí el vigía Frederick Fleet descubrió un témpano a las 11:40 en la noche del 14 de abril de 1912. Fleet utilizó la campana de la torre de vigilancia, pero antes telefoneó al puente para reportar sobre el témpano que había delante. El témpano está a unos 350 metros. No es suficiente distancia para desviar un barco que mide 400 metros. Los oficiales condujeron al Titanic desde aquí. El timón del barco solía estar conectado a este mecanismo llamado telemotor. Es todo lo que queda del puente. Lo que vemos aparecer es el telemotor. Aquí es donde la orden de Frederick Fleet fue ejecutada. Entre su advertencia sobre el témpano y la colisión, pasaron 37 segundos. Cuando el Titanic comienza a desviarse, parece que evitará al témpano. Pero un borde sumergido daña el casco de acero del Titanic, doblando vigas y causando pequeñas grietas en su costado. Entonces, según me pareció, hubo nada más que un gran esfuerzo de las máquinas, nada más que eso. Ningún sonido de choque, nada. Ninguna sensación de golpe, ninguna sacudida que pareciera un pesado cuerpo golpeando a otro. Lawrence Beasley, pasajero de segunda clase. Estaba a punto de dormirme cuando sentí una repentina vibración a través del barco. De ninguna manera fue un golpe violento, sino un diferente y desagradable corte en la monotonía de su movimiento. Charles Lightoller, segundo oficial. Debajo, en tercera clase, el impacto es más evidente para los Lindell. También para August Wennerström. El capitán Smith envía al diseñador del Titanic, Thomas Andrews, para inspeccionar los daños. Lo que ve a Andrews es devastador. Reporta al capitán Smith que el Titanic se inunda rápidamente. Un cálculo inmediato sugiere que al barco le queda una hora, quizás dos. Andrews advierte las mortales consecuencias inmediatamente. A bordo hay más de 2.000 pasajeros y tripulación, pero solo hay suficientes botes salvavidas para la mitad de ellos. Luego de la colisión, el barco está quieto nuevamente. La mayoría de los pasajeros de primera y segunda clase aún duermen. Pocos de ellos advierten el drama generado en la proa del barco. Por debajo, la parte delantera del Titanic se inunda rápidamente. La tripulación de proa debe abandonar posiciones. Hasta ese momento, aún hay electricidad en el Titanic. El fogonero Barrett y varios otros intentan sacar el agua de la sala de calderas número 5. Los hombres conectan largas mangueras a las bombas. Si evitan que esta sección se inunde, creen poder salvar el barco. No saben que el diseñador del Titanic ya lo había condenado. Desde las salas de calderas, el Nautile viaja hacia el lugar donde se libró otra batalla. Sobre esta herida fatal del barco se encuentra la sala de correo del Titanic. Entre los grandes héroes de la historia del Titanic están los trabajadores postales. Había más de 3.500 sacos de correo a bordo del barco. Y mientras el agua inundaba el área, el único pensamiento de estos hombres fue intentar rescatar el correo que les había sido encomendado. Mientras se inundaba la sala de correo del Titanic, los trabajadores postales arrastraban el correo a secciones superiores. Mientras trabajaban, el agua los perseguía rápidamente, pisando sus talones en cada nivel. Finalmente fueron alcanzados. Este gran hueco marca el lugar en donde murieron los 5 trabajadores postales. fueron las primeras víctimas del Titanic. El próximo sitio es quizás el más doloroso. Desde la sala de control, la tripulación dirige al Nautile hacia una de las zonas de evacuación. Los botes salvavidas del Titanic estaban colocados en las cubiertas superiores. Solo había 16 con capacidad para unas 1000 personas. Esta fantasmal grúa bajó botes hacia el oscuro mar. El segundo oficial, Charles Lightoller, trabajó en este preciso lugar. Mientras Lightoller y sus hombres alistaban los botes, los pasajeros observaban. Entre ellos había un total escepticismo. Nada parecía ir mal, entonces ¿por qué se los estaba evacuando? Muchos pasajeros inicialmente no querían irse y los primeros botes fueron lanzados virtualmente vacíos. Cerca de este lugar, los operadores de radio frenéticamente solicitaban asistencia. En un desesperado intento por conseguir ayuda, enviaron el recientemente adoptado código de socorro SOS. El Titanic fue uno de los primeros barcos en la historia en utilizar esa señal. Ya regresa Titanic, historias inéditas. Le tengo una sorpresa inolvidable. Si la quiere, ponga atención. Pero primero, prepare sus maletas para una oferta increíble, el nuevo Triple Pack. 3 vacaciones en una. Comience con 3 días y 2 noches en la mágica ciudad de Orlando, Florida, con Walt Disney World, Universal Studios, SeaWorld y más. Después, 2 días y 2 noches en el soleado Fort Lauderdale, la Venecia americana con sus playas y deliciosas comidas. Luego, montes a bordo del famoso Discovery Cruise Line, que incluye comidas y entretenimiento. Y llegarás a las Bahamas por 3 días y 2 noches. 3 destinos a un precio incomparable, solo $598 por pareja. Y si eres una de las primeras 500 personas en llamar ahora, le daremos 4 días y 3 noches en la famosa ciudad de Las Vegas, Nevada. ¡Qué buena sorpresa! ¡No espere más! Reserve hoy las vacaciones del Triple Pack y reciba su viaje a Las Vegas. Nuestras operadoras esperan su llamada. A color, la primera en tecnología de satélite digital. RCA, los mejores productos de audio y video de hoy y los sistemas de entretenimiento hogareño más sofisticados del mañana. RCA, la nueva era del entretenimiento. Música, danza, Gran Marqués 1998. Definición de grandeza. Descubriendo en vivo, desde el fondo del océano. Esté allí con el mundo en el momento del descubrimiento. La tecnología ha hecho posible ver la historia mientras ocurre. Y ahora, le llevará dentro del Titanic en vivo. Por primera vez, investigue con sus propios ojos los restos del naufragio. ¿Estaban cerradas las puertas de tercera clase? Analice el daño desde adentro del casco del barco y esté allí, en vivo, en lugares no vistos desde el 15 de abril de 1912. Sin actores, sin guiones, sin efectos especiales. Titanic en vivo, una noche inolvidable. A continuación, solo en Discovery Channel, descubriendo el mundo. Continúa Titanic, historias inéditas. Comprendiendo los fatales daños del Titanic, el diseñador Thomas Andrews trabaja tranquilamente, alistando a los pasajeros para subir a los botes salvavidas. Sabe que a pesar de su esfuerzo, habrá trágicas pérdidas de vidas. Los pasajeros de tercera clase, August Wennerström y los Lindell, son abandonados a su suerte. Mientras intentan llegar a los salvavidas, la popa comienza a elevarse por encima del agua. Vimos que el mar llegaba a la cubierta más rápidamente que antes. Pude ver que todos clamaban por dirigirse a popa, intentando evitar deslizarse por la resbaladiza cubierta que se empinaba. August Wennerström, pasajero de tercera clase. En el casco del barco, Frederick Barrett, de la tripulación, temía que las calderas al rojo vivo estallaran cuando tuvieran contacto con el agua helada del mar, por lo cual las apagó. A medida que se extinguía cada una, la bodega se llenaba de vapor. Cegado por el hollín y el vapor, uno de los acompañantes de Barrett cae hacia una boca de acceso. Su pierna es destrozada y Barrett lo arrastra hacia una sala de bombas. Casi 2 horas luego del impacto, un debilitado muro cede y el hundimiento del Titanic se acelera. Barrett logra escapar, pero su acompañante perecerá. Cuando Barrett llega a cubierta, rápidamente es asignado como remero a un bote salvavidas y puesto a resguardo. Lawrence Beasley sube a bordo del bote de Barrett cuando no hay más mujeres o niños cerca. En el lado opuesto del barco, un hombre lucha con su conciencia. Su nombre es Masabumi Hosono. Como japonés que soy, intenté prepararme para el momento final, decidiendo no agraviar a nadie, pero aún buscando cualquier posibilidad de supervivencia. Hubo muchos hombres que intentaban escabullirse, pero los marinos lo impedían a través de las armas. Yo mismo estuve hundido en oscuros pensamientos, pero siendo el blanco de un disparo de pistola, igualmente moriría. Por eso salté hacia un bote salvavidas. Desde las oscuras aguas, Hosono observa batallar al Titanic, sus luces brillantes, su popa elevándose perversamente del agua. Vi a un gran número de pasajeros moviéndose desesperadamente en la cubierta, llorando terriblemente y gritando por ayuda. La escena fue horrible y lacerante. Nuestro bote salvavidas estaba lleno de sollozantes y quejosas mujeres que se preocupaban por la seguridad de sus esposos y de sus padres. Fue intolerablemente triste y sin esperanzas. A bordo del Titanic, la señora Ryerson se rehúsa a dejar a su esposo a pesar de sus esfuerzos para convencerla de lo contrario. Mi esposo dijo, cuando dicen mujeres y niños primero debes ir. Y yo dije, ¿por qué debo ir en ese bote? Y él dijo, debes obedecer las órdenes del capitán y yo llegaré de alguna manera. Señora Emily Ryerson, pasajera de primera clase. 100s de familias luchan con la misma pregunta. ¿Deben separarse o mantenerse unidos? Con pocos botes salvavidas disponibles, la gente tomó seriamente la amenaza del hundimiento. Ahora, el objetivo de la tripulación es evitar que la gente se vuelque masivamente hacia los botes restantes. A la 1:45 a.m., Emily Ryerson aborda uno de los últimos botes en ser lanzados con sus 2 hijas y un hijo. Su esposo quedó detrás. Señor Andrews. Señor Andrews. El diseñador del Titanic, Thomas Andrews, fue visto por última vez en la sala de fumadores de primera clase. Señor Andrews. Señor Andrews. Mientras la popa del Titanic apunta hacia arriba, los Lindell y August Wennerström resbalan hacia el agua. Relevado de su deber, el segundo oficial Lightoller busca su oportunidad en el mar. Inmediatamente es jalado hacia un conducto de ventilación. Aunque luché con todas mis fuerzas, era imposible escaparme. A cada momento me veía arrastrado hacia las entrañas del barco. Aún estaba luchando cuando repentinamente una terrible ráfaga de aire caliente salió del conducto y me impulsó directamente hacia la superficie. Desde la superficie, Lightoller es testigo del fin del RMS Titanic. La proa del barco ahora rápidamente bajaba y la popa se elevaba más y más alto por encima del agua, arrojando a la gente sobre las empinadas cubiertas y lanzando a un gran número de ellos hacia las heladas aguas. Charles Lightoller, segundo oficial. Mientras se hundía, sus luces que no habían parpadeado en toda la noche desaparecieron repentinamente. Volvieron un instante y luego se apagaron todas al mismo tiempo. Lawrence Beasley, pasajero de segunda clase. La popa se mostró por algunos minutos negra contra las estrellas. Y luego se sacudió. Luego comenzaron los pedidos de ayuda que parecían seguir por siempre. Señora Emily Ryerson, pasajera de primera clase. Mientras el Titanic caía verticalmente hacia el fondo del océano, el más hermoso transatlántico que el mundo había visto se quebraba en pedazos. En la superficie continúa el drama humano. Charles Lightoller intenta subir a un bote salvavidas dado vuelta. 13 hombres luchaban aquí para mantener el equilibrio y evitar deslizarse hacia las aguas heladas. Los operadores de radio, Bride y Phillips, estaban entre ellos. Phillips moriría de frío antes del amanecer. Los Lindell intentaron encontrar un bote salvavidas, pero el bote se dio vuelta, enviándolos irremediablemente al agua. No sé por cuánto tiempo estuve fuera del bote. Cuando volví, estaba lleno de agua. Mi amigo Edvard Lindell también había logrado abordarlo. Vi a la señora Lindell en el agua y tomé su mano. No tuve la fuerza suficiente para subirla a bordo. El señor Lindell miró hacia adelante. No hizo ningún movimiento ni dijo una palabra. Advertí que estaba mortalmente congelado. Luego de media hora ya no pude sostener a la señora Lindell y la vi desaparecer en el mar. August Wennerström, pasajero de tercera clase. Más de 1.500 hombres, mujeres y niños murieron esa noche. Los restos de sus vidas están diseminados sobre el fondo del océano. Objetos como este proveen las últimas pistas de sus historias. Ya regresa Titanic, historias inéditas. Salud por la buena comida que ni el chef puede pronunciar. Y por las amanecidas. Y por las toneladas de compras. Miami es Tropicool. Para más información o reservaciones de vuelos, llame a United Airlines o a su agente de viajes. Poder, confort, seguridad, durabilidad. Son pocos los que pueden tomar todos estos elementos y unirlos para crear armonía. Y una sensación única en el mundo. Descúbrala en un Toyota. Ponemos la armonía en movimiento. Calidad Toyota. ¡Hey! Tú eres un ganador y los ganadores son audaces en los deportes y en la vida, pero hasta los hombres más audaces transpiran. Por eso llegó Speed Stick Gel, porque los hombres sudan más que las mujeres. El nuevo Speed Stick Gel con diseño anatómico y dosificador para una aplicación exacta que te da máxima y seca protección las 24 horas sin dejar residuos en la piel. Para esos ganadores llegó el nuevo Speed Stick Gel, fresca protección transparente. El hombre siempre ha querido igualar a ciertos animales que pueden ver de noche. La nueva Sony Handycam con Nightshot lo logra y lo graba. Aún sin luz. Le tengo una sorpresa inolvidable. Si la quiere, ponga atención. Pero primero, prepare sus maletas para una oferta increíble, el nuevo Triple Pack. 3 vacaciones en una. Comience con 3 días y 2 noches en la mágica ciudad de Orlando, Florida, con Walt Disney World, Universal Studios, SeaWorld y más. Después, 2 días y 2 noches en el soleado Fort Lauderdale, la Venecia americana con sus playas y deliciosas comidas. Luego, montes a bordo del famoso Discovery Cruise Line, que incluye comidas y entretenimiento. Y llegarás a las Bahamas por 3 días y 2 noches. 3 destinos a un precio incomparable, solo $598 por pareja. Y si eres una de las primeras 500 personas en llamar ahora, le daremos 4 días y 3 noches en la famosa ciudad de Las Vegas, Nevada. ¡Qué buena sorpresa! ¡No espere más! Reserve hoy las vacaciones del Triple Pack y reciba su viaje a Las Vegas. Nuestras operadoras esperan su llamada. Sustos, sorpresa, ciencia, ilusión, simples juegos de mano y tecnología sofisticada. El fin de semana es más divertido con la enigmática serie Misterios de la Magia en Domingo de Discovery. Trucos ópticos y maravillas mecánicas. Las últimas invenciones en torno al espectáculo. Lo imposible hecho posible. Aprenda a parar una bala con los dientes. Penn and Teller desmitifican la apoteósica carrera de Houdini, los trucos y las ilusiones más peligrosas. Desafiando a la muerte. Desde los magos de ferias y carnavales medievales hasta las superestrellas de hoy, vea el desarrollo del arte y el espectáculo. Acompáñenos a través de la historia de la magia con los maestros del misterio. Brujos, ilusionistas, quimeras y ficciones en Domingo de Discovery. Solo en Discovery Channel. Continúa Titanic, historias inéditas. Entre vajilla rota y escombros, Haas descubre algo. Encuentra y retira un instrumento llamado telégrafo que fue utilizado para dar la información a la sala de máquinas. El contacto emocional con un objeto en particular se convierte finalmente en una gran ansiedad sobre su futuro. Y cuando se ven objetos siendo extraídos, y en particular cuando se los ve conservados, esa ansiedad es reemplazada por una gran felicidad por haberlos preservados para el futuro. Luego de un día de exploración, el Nautile regresa a la superficie con una preciada carga. En la bodega del Nadir, el artefacto recientemente descubierto es compartido con la tripulación. Ya sabes, la historia avanzó un paso más aquí, Charles. Realmente estoy bastante abrumado por eso. Está bien, está bien. En un depósito de Hamburgo, Alemania, la gente forma fila para visitar una extraordinaria exhibición de artefactos del Titanic. Los historiadores Charles Haas y Jack Eaton y el líder de la expedición, George Tulloch, toman parte en el emocional despliegue. Vienen para ver fragmentos de la historia, algunos de los cuales han sido rescatados del olvido. Ciertos objetos aquí jugaron un rol crítico durante las horas finales del Titanic. Las gigantescas llaves utilizadas por los hombres en la sala de calderas nos recuerdan a aquellos que lucharon para mantener a flote al Titanic. Hombres como Frederick Barrett. Barrett sobrevivió al desastre y continuó trabajando gran parte de su vida en mar abierto. Una de las campanas de bronce del Titanic, un símbolo de su... El Titanic había desaparecido. Pero 86 años después, todavía es imposible olvidarlo. Desde que el barco fue encontrado, partido en dos, y sus escombros esparcidos por el fondo del océano, los científicos han buscado en ellos alguna evidencia de sus horas finales. Separando la verdad de la leyenda, los hechos del mito. Silente por tantos años, el barco tiene mucho que contar. Pero su tiempo se está acabando. A 4 kilómetros de profundidad, en un mundo hostil, tan extraterrestre como otro planeta, el majestuoso casco del Titanic se está desintegrando. El océano lo está reclamando de nuevo. Con las pistas de su naufragio disolviéndose lentamente, nosotros regresamos al Titanic en vivo. Mucho se ha hablado del Titanic en los últimos meses, pero no todas las apostillas son bien conocidas. Por ejemplo, que a las 11 de la noche, los radiooperadores del Titanic reciben un mensaje del buque Californian que decía: "Te digo, viejo, estamos parados y rodeados de hielo". Y el operador del Titanic, molesto por lo que consideró una interrupción, le contesta: "Cállense, cállense, estamos tratando de enviar mensajes aquí". Hay que destacar que el servicio de telegrafía del Titanic estaba al servicio de los pasajeros, y a raíz de la tragedia del Titanic fue que se exigió que los barcos tuvieran ese servicio ininterrumpido de radio las 24 horas, pero ya no como servicio a los pasajeros, sino sobre todo como medida de seguridad. La tragedia del Titanic sirvió para que muchas normas de seguridad se establecieran tales como lucen ahora. Pasamos a Nueva York ahora. Por si acaso, por si acaso. So quiet. Okay. Perfecto. Well, if it happens again, we proceed. Aquí en el medio del Atlántico Norte, en el lugar donde se hundió el Titanic en 1912. Durante las próximas 2 horas, ustedes y nosotros seremos parte de una expedición extraordinaria que ha unado a grandes especialistas para poder comprender mucho mejor qué pasó exactamente esa noche hace 86 años. El Ocean Voyager está aquí en una flotilla de 4 barcos más. Uno de ellos es el Abbey Supporter, y allí está Sarah James. ¿Qué tal, Bob? El Abbey es un buque de investigación, pero su deber o su tarea en esta misión es ser un albergue temporario para un tesoro que nos eludió en el 1986, y este tesoro ha hecho que Nargeolet y Tulloch, los co-jefes de la expedición, estén muy contentos. Este es el trozo más grande del Titanic que se ha traído jamás a la superficie desde que se hundió el barco. Como pueden ver detrás de mí, los microbiólogos y otros peritos ya están estudiando el trozo grande y les traeremos estas historias a ustedes. Y además hay otro barco que es parte de esta flotilla que está a 2,5 millas de acá. Es el mini sumergible francés, el Nautile, y las imágenes que están viendo no tienen precedentes. Son las primeras imágenes en vivo desde su cápsula y vamos a hablar con ellos más adelante, pero por ahora queremos devolverlos a nuestro explorador Magellan, tan intrépido como es, para ver algunas otras imágenes en vivo. Están viendo la proa en vivo del Titanic. Bienvenidos a un acontecimiento sin precedentes en la televisión, el Titanic. En las próximas 2 horas, Discovery Channel les presentará por primera vez la primera transmisión en vivo del lugar más famoso del mundo, un punto en el Atlántico del Norte donde se hundió el Titanic hace 86 años. Ustedes y nosotros, todos los que están mirando este canal y otras redes, verán cómo se hace la historia en este momento. Verán imágenes de un pequeño submarino tripulado en uno de los entornos más hostiles del mundo, y conocerán sobre los pequeños microbios que se comen el casco del buque y han iniciado su destrucción. Y también les presentaremos imágenes desde el fondo del Titanic. Veamos en vivo con la más avanzada tecnología a más de 15.000 millas del Atlántico del Norte, donde una flotilla de buques se encuentran, y viajaremos a más de 4 kilómetros de profundidad en el mar donde se encuentra el Titanic. Y ahí se encuentra el Ocean Voyager con un equipo de expertos. Gracias, John. Estas son imágenes tomadas por el control remoto del Magallanes en vivo. Todo esto lo realizamos a través de este VOR, vehículo controlado por control remoto, con un cable que llega hasta allí a partir de la sala de control. Allí los pilotos, no les queremos llamar conductores, sino pilotos, porque es la palabra que les gusta, pueden dirigir, como pueden ver, el itinerario del Magallanes, de forma minúscula y específica. Estas imágenes son espectaculares. A medida que vayan llegando más imágenes, estaremos con Charles Haas, historiador, que conoce más que nadie toda la historia del Titanic. Ya has ido dos veces, te has sumergido dos veces hasta el Titanic. Allí has visto imágenes muy vívidas, algunas como esta. Claro, el ojo humano tiene la ventaja de la tercera dimensión. A través de la claraboya del Nautile, en realidad tenemos una visión, campo de visión bastante estrecho, pero así todo es muy espectacular. Bueno, explícanos un poco qué has visto. Bueno, en este momento estamos paseándonos por el mástil de proa del buque, y aquí es donde el drama comienza. El 14 de abril de 1912, los vigías habían entrado por el mástil desde abajo, habían subido por una escalerilla hasta la cofa del vigía, y eso que vemos ahora es la escotilla a través de la cual entraron en la cofa del vigía. Bueno, es bastante justo, como se puede ver desde aquí. Sí, en realidad lo es. Tiene solo 3 pies de ancho, y trabajaron por muchas horas bajo mucho frío. Y el vigía Frederick Fleet y Lee, su compañero, pensaron que su turno iba a terminar sin ninguna eventualidad, y de pronto se dieron cuenta de que se perfilaba un témpano de hielo, y por teléfono le avisaron al puente de mando, quien sabe, utilizando ese mismo cable que estamos viendo en este momento, a través de un teléfono portátil que tenían ahí. Y si lo observamos, creo que hasta se pueden ver los pasos de la escalerilla por la cual subieron los vigías dentro del mástil. O sea, le avisaron al puente de mando, y durante los próximos 37 segundos estuvieron los dos vigías observando la llegada del... El principio de la historia que nos trae hasta ahora, esta noche, y continuaremos ahora con esta exploración a partir del Ocean Voyager. De momento, Sarah Jane ha estado hablando con el hombre que es crucial para esta expedición, y está allí en el Bay Supporters. Sarah, tienes la palabra. ¿Qué tal, Bob? Tengo acá conmigo los líderes de la expedición, P.H. Nargeolet, que es un comandante de la Marina Francesa, y que le ha dedicado más tiempo al Titanic que más nadie a bordo del Titanic. Y acá tenemos a George Tulloch. Son dos hombres bien orgullosos esta noche, porque hemos podido lograr una conexión en vivo con el Nautile por primera vez. Nargeolet, quiero preguntarle primero a usted, ¿por qué es tan difícil el ir a algo que solo está a 2,5 millas de distancia? Quizás porque requiere meses de preparación, y tuvimos que desarrollar una nueva tecnología de fibra óptica, y por supuesto que lleva mucho tiempo. Y esa es la razón por la que resulta tan difícil, además de que el tiempo no nos ha acompañado y los demás parámetros. Y hablando del tiempo, ¿fue muy dudoso lo que iba a suceder hoy? Sí, por supuesto que sí. Hemos estado observando todos los pronósticos y ahora está bien. George, podemos ver imágenes de la conexión. ¿Puedes tú describirnos cómo eso funciona? Sí, básicamente lo que estamos haciendo es coger una conexión de fibra óptica, después cogemos un cable coaxial que lo colocamos a partir de una línea de 2.000 metros de cable de fibra óptica, y lo estiramos como si fuera un hilo de caña de pescar para colocarlo allí, y nos puede dar de esta forma una imagen viva para colocarla directamente a la cámara principal del Nautile. Bob, y el mini brazo del Nautile, ¿a dónde la piensa mandar? Bueno, la vamos a llevar para poder reciprocar el pistón más largo, quizás jamás logrado, para poderlo colocar hacia el interior, y de esta forma colocarlo en el área específica y podamos aprender a partir de la zona de turbinas. Esto es algo totalmente nuevo. ¿Cómo es el ver ese tipo de imagen en vivo? Bien, nosotros sabemos que cuando buceamos por un segundo podemos perderlo todo. Por tanto, es difícil ver que estás tan cerca del límite y aún así lo puedes conseguir. Un momento de mucho orgullo para George Tulloch y P.H. Nargeolet. Regresaremos a ello dentro de poco, pero ahora queremos que vuelvan al vehículo operado por control remoto, el Magellan. Acá están viendo otras imágenes increíbles con la cámara que está al fondo del mar. En vivo, Titanic. When we come back, the armada of ships, the army of experts, the miles of cable, all the high-tech wizards, los miles de millas de cables, toda la tecnología para darnos una vista sin precedente del poroso y majestuoso Titanic como lo era, como estaba. Una operación llena de peligro. Un grupo dedicado de científicos combatiendo las mismas fuerzas que estuvieron en el Titanic. Y por último, una travesía al corazón del buque, imágenes inéditas del interior del buque, con los candelabros que todavía brillan y el casco del buque. Mire eso, resulta increíble, Dios mío. Le tengo una sorpresa inolvidable. Si la quiere, ponga atención. Pero primero, prepare sus maletas para una oferta increíble, el nuevo Triple Pack. 3 vacaciones en una. Comience con 3 días y 2 noches en la mágica ciudad de Orlando, Florida, con Walt Disney World, Universal Studios, SeaWorld y más. Después, 2 días y 2 noches en el soleado Fort Lauderdale, la Venecia americana con sus playas y deliciosas comidas. Luego, montes a bordo del famoso Discovery Cruise Line, que incluye comidas y entretenimiento. Y llegarás a las Bahamas por 3 días y 2 noches. 3 destinos a un precio incomparable, solo $598 por pareja. Y si eres una de las primeras 500 personas en llamar ahora, le daremos 4 días y 3 noches en la famosa ciudad de Las Vegas, Nevada. ¡Qué buena sorpresa! ¡No espere más! Reserve hoy las vacaciones del Triple Pack y reciba su viaje a Las Vegas. Nuestras operadoras esperan su llamada. El hombre sueña, porque a través de sus sueños no solo ve las cosas como son, sino como podrían ser. El hombre construye, porque a través de sus esfuerzos hace posible lo que sueña. Así es como transformamos nuestras ideas en realidad. Así es como mejoramos la calidad de nuestras vidas. Porque soñamos, porque construimos. Deu. Si me agarras, no me soltarás. Si me agarras, no me soltarás. Colgate presenta una revolución en cepillos. Nuevo cepillo dental Colgate Sensation. Si me agarras, no me soltarás. Con curvas en el mango para un mayor control y curvas en las cerdas que se ajustan a la forma de los dientes para limpiar mejor. Agárrame, siénteme, no me sueltes. El nuevo Colgate Sensation. Si me agarras, no me soltarás. Es una familia de 4. ¿Los puede oír? Un tiburón sí. Los puede alcanzar en menos de 44 segundos. Semana del tiburón. Pronto. Solo en Discovery Channel. Presentando el programa Titanic en vivo desde el Centro de Televisión y Transmisión del Discovery Channel en Miami. En el segmento anterior hemos visto imágenes del Titanic por primera vez en vivo. Y recuerdo muy bien cuando en 1985 corrió la noticia por todo el mundo que una misión franco-estadounidense comandada por Robert Ballard había descubierto el lugar donde se hundiera el majestuoso crucero. Desde entonces, los restos del Titanic han sido fotografiados, grabados en video, filmados en 35 y 70 milímetros, pero nunca hasta la noche de hoy, imágenes en vivo han sido transmitidas. Adelante, Nueva York. Una presentación del Discovery Channel especial con las increíbles imágenes del Titanic. Es un gran desafío tecnológico el poder enviar a cámaras de televisión a miles de kilómetros de profundidad en el océano para ver por qué se hundió y qué le sucede ahora. Regresemos ahora al Atlántico Norte con Bob McEwen sobre el Ocean Voyager. Muchas gracias, John. Una imagen increíble de lo que queda del Titanic. Esta sección que pueden ver verticalmente era el telemotor, es decir, donde se colocaba el timón. Ha desaparecido después de 86 años, como la mayor parte de la superestructura, pero en este lugar exactamente intentaron evitar el choque contra el témpano de hielo en abril de 1912. Aquí tenemos un ingeniero oceanográfico que trabajó con el legendario Jacques Cousteau. Tom, ¿cuál era el trabajo exacto en esta expedición? Especialmente el poder entrar en aquellas zonas que son más peligrosas o son demasiado estrechas para poder tomar imágenes de alta resolución como las que estamos observando aquí en este momento para tratar de averiguar qué es lo que puede haber causado la ruptura del buque. Bueno, sabes también como nosotros que estamos en un momento en el que pensábamos que cuando saliéramos al aire no podríamos tener estas imágenes debido a la dificultad del mar, una situación que mejora y empeora. ¿Cuánto difícil es mantener este barco estable para ser precisos? Es muy difícil y nuestros técnicos están haciéndolo muy bien, pero tienen que mantener el barco dentro de ese círculo que estamos viendo y lo están logrando en este momento. Requiere una concentración muy intensa. De momento todo va muy bien. El proyecto del Magellan es un proyecto muy concreto dentro de un proyecto mayor que es muy ambicioso. Creo que una lección que hemos aprendido todos es que cuando trabajamos en medio del océano no hay nada que sea fácil. Puede ser la operación más compleja que se haya hecho en la historia. 10 meses de planificación, una flotilla de buques, casi 100 especialistas de una docena de distintos países, las técnicas de comunicación y de investigación marina más complejas y sofisticadas del mundo, y el vídeo con toda la tecnología para transmitirlo al mundo. Todo en el medio mismo del Océano Atlántico, a cientos de millas de cualquier tierra firme. Así que, ¿qué tan difícil es esta misión? Yo diría que es una de las peores fronteras que hemos tenido que afrontar. Hemos subido al monte Everest, hemos ido hasta la luna, pero bajar al fondo del océano de esta forma absolutamente es muy difícil. El plan de sumersión es atrevido y peligroso. Se reduce a 2 buques, el Nadir y el Ocean Voyager. Están equipados con sistemas de posicionamiento global sobre los restos del Titanic. El Nadir alberga el Nautile, mientras que el Ocean Voyager tiene el vehículo de control remoto que se llama Magellan y la clave de poder enviar imágenes en vivo a todo el mundo. Este cable de 5 millas va a regresar después de ir a la profundidad. La expedición puede utilizar múltiples vehículos para la operación y tiene el tamaño de más de 15 campos de fútbol americano. Traerá información asombrosa con imágenes misteriosas de los restos del buque. También será muy riesgoso. Tom Detweiler es el gerente de operaciones de Ocean Voyager. Es muy difícil, pues estamos tratando de juntar más plataformas y más buques que jamás se haya logrado en la historia de una expedición. Si esas pillas de cable se trabaran, quedaran en el Titanic, sería el desastre. Y eso es sobre todo muy válido para la persona que dirige el Nautile. Y este artefacto puede viajar a profundidades insondables, incluidos los buques de la Marina Americana. Nautile se manda desde el Nadir. 3 personas caben en el espacio de 3 pies que va a bajar durante 2 horas al lugar de los restos. Solo 4 pulgadas de titanio protegen a las personas de la presión del mar afuera. Una pequeña fisura en esta capa y el Nautile implosionaría. Si el cable que va hasta el sumergible se desbarataría. Entonces podrían hasta las hélices destruirlo para estas y terminar en el fondo del mar. Este tipo de riesgos pueden constituir un gran peligro en el Atlántico del Norte y también para esta lancha rápida sería parte de todos los peligros. El Ocean Voyager, que se encuentra cerca de ahí, es el centro de mando de Magellan. Este es uno de los vehículos de control remoto más únicos del mundo y es parte de este viaje. Construido en 1991, pesa alrededor de 3 toneladas, tanto como un pequeño elefante. Hacen falta 4 personas para poderlo manejar, manipular sus brazos automáticos y manejar sus cámaras sofisticadas. Las primeras imágenes captadas por el Magellan de los restos del Titanic nos recuerdan la vida que tuvo el Titanic otrora. Ron Smith es el principal práctico que los maneja. Produce una sensación muy parecida a caminar sobre la luna. Puede ser emocionante, pero no es fácil. Está dentro completamente y la estructura se puede observar como en el primer momento. Con tantos enlaces, con tantos eslabones en esta cadena tan complicada, cualquier cosa podría suceder, pero él está preparado. Estamos tomando un riesgo bastante alto, pero esperamos que teniendo tantos expertos, tantos peritos, que todo salga bien. Bueno, y por suerte, el vehículo de control remoto Magallanes está funcionando perfectamente a 4 kilómetros de profundidad, dándonos estas instantáneas fantásticas de este paseo de cubierta, tanto por la parte de arriba como por la parte lateral inferior. Y aquí es donde estaban los botes salvavidas que, como saben, faltaron en su momento. Y continuamos ahora con el programa Titanic en vivo. Próximamente veremos las pistas a esta tragedia, cómo pudo hundirse, cómo el mayor buque del mundo se pudo partir e irse al fondo del mar. Verán imágenes del Titanic como no se han visto en 86 años y verán los restos del Titanic allí. Podrán penetrar en el mayor cuarto de este barco. Solo la evolución lleva al camino de la perfección. Mystique. Balance perfecto de atributos automotrices. Sublimación tecnológica en manejo, seguridad y comodidad. Mystique 98. El futuro le pertenece hoy. Salud por la buena comida que ni el chef puede pronunciar. Y por las amanecidas. Y por las toneladas de compras. Miami es tropicool. Para más información o reservaciones de vuelos, llame a United Airlines o a su agente de viajes. Hay algunas cosas que no se puede dar el lujo de perder, como Discovery News, el único noticiario exclusivamente científico de la televisión. Discovery News, para entender lo que sucede, por qué sucede y cómo afecta a nuestras vidas. Discovery News, la ciencia tras los titulares. Mañana, solo en Discovery Channel. Ayúdenos a explorar su mundo. Ahora usted tiene el poder de ser parte de Discovery Channel, de solicitar más de lo que a usted le gusta, de sugerir el regreso de los episodios que siempre recuerda. Esta es su oportunidad de hacer suyo Discovery Channel, haciendo uso de su derecho a opinar. Escríbanos a la dirección que aparece en pantalla o a nuestra dirección de correo electrónico. transmitida desde el Centro de Televisión y Transmisión de Discovery Channel en Miami, Florida. A continuación veremos un reportaje que ilustra cómo la señal en vivo de este programa especial está llegando a sus hogares en la noche de hoy. Este programa lo mostraremos un poco más adelante. Mientras tanto, les vamos a contar distintas cosas que tienen que ver con apostillas del Titanic. Como les decíamos anteriormente, la tragedia del buque sirvió para que muchas normas de seguridad se establecieran, tales como luces de emergencia en todos los pasillos, comunicación por radio las 24 horas, un sistema de patrullaje en el Atlántico Norte para detectar icebergs. Y es importante destacar que el Titanic tenía a bordo más botes salvavidas que los exigidos por la ley en esa época, a pesar de que en la película se sugería que había menos botes que pasajeros. Por otra parte, en abril del 2002, una réplica del Titanic va a cruzar el Atlántico al cumplirse 90 años exactos de la tragedia. En su viaje desde Southampton hasta Nueva York, hará una pausa en el sitio de la tragedia, donde se rendirá homenaje a las víctimas. Los pasajes costarán entre los $10.000 y los $100.000. Claro, habrá que ver cómo reconstruyen el interior del buque, ya que los finos acabados de la madera de la más alta calidad son peligrosos y pueden provocar incendios. Adelante la cadena ahora. Bienvenidos de nuevo a la transmisión en vivo del Titanic. Les presentaremos notables imágenes del lugar del siniestro. Los científicos también están poniendo a prueba la tecnología submarina con sumergibles y vehículos de control remoto para investigar el buque aún más que antes. Ahora volvemos al Atlántico Norte y Sarah James, a bordo del buque, los recibirá. Gracias, John. Donde yo estoy parada, o sea, estoy 2,5 millas encima de un lugar increíble. Aquí tenemos imágenes de un buque francés, el Nautile. Estas son las primeras imágenes del sumergible francés. El Nautile está pasando por encima del Titanic. Y lo que vamos a hacer ahora jamás se ha hecho anteriormente. Yo voy a hablar, espero, con Paul Matthias, que está en el Nautile y quien está explorando el naufragio. Paul, ¿me escuchas? Sí, te puedo oír. ¿Me puedes oír? ¿Tú te sientes como un astronauta, Paul? Sí, me siento como un astronauta. Sí, he podido bajar aquí a 4 kilómetros por debajo de la superficie marina y estamos muy lejos de todo lo que está aconteciendo allá. Es como otro mundo, otra dimensión. Al hablar con nosotros estás haciendo la historia. ¿Sientes presión? Sí, siento la presión de muchas formas. Y por supuesto, en todo momento nos preocupamos de la presión exterior. Ya sabes que hay mucha presión de agua sobre el submarino. Y por supuesto también está la presión de hablar con nosotros en vivo. Veo a Max Dubot, el piloto, que está sentado a tu izquierda. ¿Podrías tú enseñarnos, Paul, las distintas cámaras que tienen a bordo del Nautile? ¿Quién sabe, podría darnos una pequeña gira alrededor o enseñarnos las distintas imágenes? La primera que estáis viendo es una cámara que controla la parte externa, está fija sobre la parte frontal del Nautile. La segunda cámara está colocada en el lateral y la tercera es el punto de vista de detrás. Y la última es una cámara interior. Por tanto, un total de... Sí, ¿qué decías? Hay un poco de demora acá, así que si habla uno, el otro no puede solapar con su voz. Así que lo que quería preguntarte, Paul, es esto. Tú tienes la oportunidad de estar viendo el Titanic así a priori. Tú eres uno de los primeros que descubrió un mito que tiene que ver con el hecho de que era una desgarradura lo que había puesto en peligro el Titanic, lo cual había hundido. Bueno, el mito popular era que el témpano le dio de lado y abrió una hendidura enorme sobre el Titanic. En 1986 pudimos venir aquí con un equipo sofisticado de representaciones de imágenes y vimos cómo realmente lo que pudimos observar eran 6 hendiduras separadas y el área total era de menos de 15 pies cuadrados. Y lo más sorprendente es que algo de menos de 15 pies cuadrados pudo haber sellado el destino de un transatlántico de 4 cuadras de largo. Pero vamos a hablar de nuevo con ustedes, pero mientras vemos las imágenes queremos hablar de lo que van a estar haciendo ustedes. O sea, ustedes van a hacer como una especie de fotomontaje. El plan, Sara, el plan que vamos a llevar a cabo es recoger estas imágenes de alta resolución y crear una especie de realidad virtual. Una realidad virtual que tendrá un alto nivel de resolución para poder interaccionar y determinar cómo se componen todas estas piezas diferentes del Titanic. A Carl, he oído que eso lo llaman el tratar de resumir lo que es el Atlántico para entonces mostrar dónde está el Titanic. No puede ser tan fácil como eso, ¿no es cierto? No, no será fácil. Hay una gran cantidad de datos, datos que hemos de confeccionar desde un punto de vista de alta resolución. Y no es fácil. Tenemos que intentar fusionar toda esta información a través de una realidad virtual de alta resolución y sin duda alguna se necesitará mucha concentración y con los ordenadores y los gráficos que tenemos haremos que todo esto sea posible. Paul, ¿me puedes hacer un favor? Yo puedo ver a Max a la izquierda de ti, el piloto le está mirando por su portilla. ¿Nos podría decir lo que ves tú? Porque estamos viendo unas imágenes fabulosas. ¿Dónde están ustedes? Bueno, nosotros estamos ahora al lado de las 2 máquinas, los 2 motores que están en la popa del barco y ahora voy a conectar el vehículo de operación remota y viene a partir de un mini vehículo que surge de la parte frontal del Nautile que se llama Robin. Y como saben, va a través de este cable que está controlado por nosotros dentro del submarino. Y Paul, también se ve... ¿Sí, me oyes? Sí. También se ve algo que parece ser nieve. ¿Qué es eso, Paul? Bien, tenemos muchas fuentes. Bien, esta especie de nieve es biológica, por supuesto. Hay muchísimas microcriaturas, muchas bacterias, microorganismos que producen herrumbre, óxido. Esto es un producto derivado. Y como podéis ver, estamos aquí confeccionando estas imágenes y aquí podemos ver uno de los cilindros de presión intermediarios y vemos cómo el óxido está cayendo hacia abajo y esta especie de nube que estás viendo, Sara, son pequeños microorganismos, pequeñas bacterias. Paul, una de las cosas que es importante que sepa la gente es que la popa está en condiciones muy distintas a la proa. La proa parece que ya está destruida, mientras que la popa está toda virada. Bien, este es uno de nuestros objetivos en esta expedición, Sara, determinar exactamente qué pasó con la popa. Como dices, la proa parece que está completamente bien, que podría navegar ahora. En 1986 realicé todas estas representaciones de imágenes alrededor de la proa y realmente está en muy buen estado. Este año veo por primera vez la popa y veo que es completamente diferente. La situación es mucho más traumática, parece que fue un golpe seco y muy contundente. Y una de las cosas que tenemos que determinar es qué pasó exactamente con la sección de popa. Y desde un punto de vista personal, tengo entendido que una de las metas es el tratar de ver si las compuertas de en tercera clase se cerraron con pestillo, impidiendo que las personas salieran a cubierta y se escaparan. ¿Van a poder ustedes entrar con las pequeñas cámaras como la Robin para averiguar si estaban cerradas esas puertas? Bien, vamos a intentar conseguir ese objetivo, y nuestra expectativa es que sí podremos penetrar profundamente en su interior a través de Robin. Déjame hacerte otra pregunta personal. ¿Tienes que estar pensando en tu familia estando ahí abajo? ¿Te han dado algún tipo de recuerdo o algún tipo de amuleto que lleves contigo? Ahora que lo mencionas, mi hija me envió un pajarito. Como pueden ver, mi hija y mi hijo querían venir aquí conmigo, pero lo único que podemos hacer es traer aquí el pajarito de mi hija, pero no a ella. Sí, querría decirles hola a mi familia y a mis amigos. Hola desde el fondo del océano, aquí en el Atlántico Norte, en el Titanic, a esta profundidad. ¿Querría cambiar esto? Sí. Bob Matthias, vamos a tener que dejarte por unos momentos. No queremos hacerlo, pero te vamos a dejar viendo estas imágenes tan asombrosas del Nautile. Y sí, ahí es, lo que están viendo ahí es la parte externa del submarino amarillo que está maniobrando cuidadosamente alrededor de la popa del Titanic. Esta es otra imagen en vivo del fondo del mar del Titanic. Cuando regresemos, el peligro en el mar, los peligros que trataron de asaltar la misión, como el equipo lo arriesgó todo para darle vida al Titanic de nuevo, más los animales que están destruyendo el buque, cómo el tiempo se le está acabando para lo que queda de los restos del buque. Salud por la buena comida que ni el chef puede pronunciar, y por las amanecidas, y por las toneladas de compras. Miami es tropicool. Para más información o reservaciones de vuelos, llame a United Airlines o a su agente de viajes. Egiptomanía. El Egipto faraónico trasciende milenios y su magia, su cultura, su arte cautivan en una colección espectacular. Ya el primer fascículo y el primer video a solo $4,90. Para sus vacaciones, la mejor calidad de imagen y sonido. Cómodamente, sin cables, con el sistema LaserLink. La Handycam de Sony le brinda la manera más fácil de disfrutar esos momentos. Poder, confort, seguridad, durabilidad. Son pocos los que pueden tomar todos estos elementos y unirlos para crear armonía y una sensación única en el mundo. Descúbrala en un Toyota. Ponemos la armonía en movimiento. Calidad Toyota. La caída del presidente de los Estados Unidos continúa en Watergate. Mañana, solo en Discovery Channel. Prometido. Les vamos a explicar cómo es posible este milagro tecnológico, cómo las imágenes del Titanic desde el fondo del océano están llegando esta noche a sus hogares. Discovery Channel Latinoamérica e Iberia. Para transmitir a toda la región Titanic en vivo, requiere la puesta en marcha de uno de los operativos más ambiciosos de su historia. La señal captada a 3.800 metros de profundidad viaja a través del buque Avery. De ahí pasa al Voyager, que la transmite hasta Nueva York vía satélite gracias a una plataforma giroestabilizadora, la cual por primera vez es usada en una misión que no sea secreto de Estado. Desde Nueva York, la señal se distribuye al resto del mundo, incluyendo Miami, sede de Discovery Networks Latinoamérica e Iberia. En estas instalaciones se realiza en vivo la traducción y adaptación al castellano. De aquí la señal sale nuevamente vía satélite para ser llevada hasta las compañías de televisión pagada de toda la región y de ahí a su hogar. El mundo entero está conectado gracias a la más alta tecnología disponible para explorar el hundimiento más famoso de la historia. Bien, entonces seguimos con Nueva York, ya mismo. Adelante, estudios. De Discovery Channel, que les brinda las imágenes de los restos del Titanic. Los escombros nos muestran cuán frágil es la tecnología frente al poder de la naturaleza, y esa es una de las grandes lecciones del Titanic. La expedición ha mostrado cuán frágil siguen siendo las tecnologías frente al mal tiempo, las averías, las fallas de energía. Los equipos exploran algunas de las condiciones más difíciles en tierra o en el mundo, o bajo el agua. Ahora regresamos en vivo al Titanic. Bob McEwen en el Ocean Voyager. Gracias, John. Más a partir del Magallanes, el vehículo de control remoto. Estamos paseándonos por la cubierta y gracias a los pilotos que lo están dirigiendo para nosotros a partir de el Ocean Voyager, Corin Bernay, a Mike Smith. George, ¿cómo puede ser que dos personas que parece que están jugando a un jueguecito de video games de millones de dólares pueden manejar a un sumergible de este calado? Pesa casi 3 toneladas en tierra firme. En el agua, bueno, utilizamos este tipo de espuma sintáctica que causa que el vehículo tenga cierta capacidad de flotación, entonces pesa mucho menos cuando se encuentra en el fondo. Por tanto, si fuera construido de otra cosa, se hundiría, ¿verdad? Pero con esta espuma sintáctica, la espuma sintética consiste de millones de microfibras bien pequeñas que lo hace flotar. Si el Titanic hubiera tenido espuma sintética, no estaríamos aquí. ¿A qué no? Creo que el proyecto de Magallanes era un buen ejemplo de cómo la tecnología en las manos adecuadas puede hacer que todo parezca muy fácil, pero como hemos podido ver por parte de la tripulación del Magallanes esta semana, el océano es uno de los lugares más impredecibles de todo el mundo. Cuando se trata de la exploración en aguas profundas, hay algo que es muy seguro, y es la ley de Murphy. Lo que puede ocurrir, ocurrirá. No importa cuándo se planifique y se trate de lograr, no se puede predecir el resultado. Usted no puede engañar a la madre naturaleza, los fuertes vientos y el mar embravecido. A pesar de la protección de todos los equipos, el daño es inevitable. Y los pilotos del Voyager tuvieron que manejarlos en el sistema preciso de navegación, una tarea difícil con las corrientes batiéndolo. Pero al quinto día, todos los sistemas del Magellan están funcionando para hacer su primer viaje al lugar del naufragio. La misión del vehículo de observación no tripulado, enviar un video del Titanic. Se usan cámaras de alta resolución por primera vez. Las cámaras están funcionando y espero que continúen funcionando. Magellan capta estas imágenes increíbles del Titanic, dando imágenes dramáticas de este lugar del siniestro. Después de días famosos en el fondo del mar, regresan para ajustar el equipo, pero la mala suerte golpea otra vez. Un enredo que tenemos aquí que no podemos hacer nada con él. El cable de fibra óptica del Magellan se enreda con una gigantesca y frustrante bola amarilla mirando la nave de miles de millones de dólares. Tenemos que enderezarla. Tírala duro. Tírala duro. Se vira de lado. Vírala en la dirección correcta. Creo que se está yendo de la manera correcta. Sí, la derecha es distinta a la izquierda. Y va para todos lados menos para arriba. Afloja esto y átalo hacia arriba. Comunicándose por audífonos, el equipo trabaja sin cesar para desenredar los nudos. Tomó horas, pero finalmente el Magellan salió del agua. Fuera y no está mal, no está mal. Agárralo, agárralo. Qué bien. Fuera del agua a las 12:46. El día siguiente se inicia con un lanzamiento exitoso hasta que de repente las luces del Magellan se apagan y se queda suspendida en la oscuridad. Cuando las luces de alta potencia regresan, la ley de Murphy también retorna, rompiendo las dos cámaras de televisión de alta resolución y de definición. La desilusión es evidente. Regresan con las manos vacías, un día de trabajo arduo sin tomar nuevas imágenes. Pero el equipo está determinado y los ingenieros trabajan durante 24 horas y se proponen profundizar en el Titanic. Y un profesor de física de Carolina nos habla. Pero este equipo está determinado y los ingenieros creativos trabajan 24 horas para tener la lista al día siguiente. Su suerte parece que va y viene en el Atlántico Norte, así que la angustia del equipo es elevada cuando emprenden otro viaje al fondo del mar. Y entonces, la imagen impactante de la popa del viaje del Titanic cubierta de rústicos emerge, eliminando toda la frustración que el equipo sufrió para traer a casa esta magnífica serie. Es por eso que ellos trabajaron tan duro. A propósito, Bill Willard, el creador de Team Rex, dice que él es del sur de Carolina. Seguro que todos lo saben allí en Carolina del Sur. Una de las preguntas más importantes que se plantean todos los científicos es cuánto tiempo durará el Titanic allí en el fondo del mar para poder recabar más imágenes para el acervo de la humanidad. Gracias, Bob. Sí, por cierto, esto es algo que los que van a poder estudiar y aprender los científicos estudiando con esta pieza. Aquí tenemos el doctor Collmore, un microbiólogo, y quiero preguntarle qué cosa es esta herrumbre. Esta herrumbre son microbios muy pequeños, porosos, se encuentran bien vivos en esta profundidad y son bacterias que en realidad complican mucho nuestro... Cuando estudiamos la herrumbre acá, vemos que están todos apuntando en una dirección. ¿Por qué es eso? Eso es debido al hecho que están tratando de llegar a la comida. La comida, el alimento, se encuentra en la dirección a la cual... O sea, el primero que llegue es el primero que come. Esa es la razón. Es lo mismo que en un pozo. Y va a ser a través del estudio de esta herrumbre que el doctor Collmore podrá darnos muchos más detalles sobre el destino del naufragio. En el fondo del mar, donde vemos, en el océano norteatlántico, vemos la ciudad de la vida y se necesitan 4 pulgadas de titanio para proteger este cargo de la humanidad. Y solo una pequeña capa protege este cangrejo adaptado a su propio ambiente. El Titanic es un ambiente muy particular y ese ambiente tan particular ha escogido qué vida va a existir ahí y han decidido que esa especie puede vivir ahí. El rico ambiente del Titanic fascina profundamente al biólogo marino Roy Coleman, pero son estas estructuras tipo estalagmita llamadas herrumbre rústico son las que él encuentra más interesantes. Esta herrumbre constituye los organismos dominantes en el casco del Titanic. Es un ambiente muy cómodo para hacer que esta herrumbre pueda vivir ahí. La herrumbre va creciendo mientras que la bacteria devora el hierro del casco del Titanic. A pesar de su belleza, ellos son el peor peligro para los restos del naufragio. Al observar el Titanic hoy en día, comparado con la expedición del 96, yo diría que esta herrumbre ha eliminado al día casi una tonelada de hierro, eliminándola, sacándola, extrayéndola del acero. Y por fin, esto sencillamente, el casco del Titanic se convertirá en un depósito de hierro en el fondo del océano. un símbolo del triunfo de la tecnología, finalmente será destruida por una de las pequeñas criaturas de la Tierra. Eso también le da un carácter de urgencia. El tiempo se está agotando y estamos buscando la respuesta del Titanic. En esta expedición, el Dr. Coleman probará varios tipos de metal para ver cuál prefiere estos microbios. Él ha construido una plataforma con una mezcla de metales para los que se alimentan. Tenemos acero bien fuerte aquí. Tenemos acero torcido, ondulado, templado, quemado y martillado. Y lo que queremos es ver si la forma en que tratamos el acero afecta la forma en que estos rústicos se adhieren. Después de meses de preparación y mucho trabajo, el Dr. Coleman ya está listo y regresó al Nautile para la caída libre al fondo del mar. Después de fracasar en varios intentos, la plataforma del acero del Dr. Coleman descansa en el cuarto de máquinas del Titanic. Estará allí al menos un año cuando el Dr. Coleman regrese para verificar lo que han hecho. Desesperante, agotador. La sección de popa es un gran desastre. Nunca me imaginé cuán destructivas han sido las fuerzas de la naturaleza en la popa. Durante esta travesía, el Dr. Coleman ha encontrado que el apetito de estos microorganismos es aún más voraz que en 1996. Él esperaba que los restos que quedaban del Titanic perduraran durante el tiempo, pero el Dr. Coleman tiene esperanzas de que su trampa para estos microorganismos no se beneficie de lo que estamos viendo acá. Lo que espero que podamos aprender es, primero, si existe una forma de producir un mejor acero que sea menos propenso a deteriorarse biológicamente. Entonces la tragedia del Titanic se convertiría en un tesoro moderno del conocimiento y a mí me complacería ser parte de la exploración de ese tesoro. Y entonces, para darnos un ejemplo de lo que está haciendo esta herrumbre, les vamos a llevar en vivo a donde están las cámaras del Magellan para mostrarles a ustedes cómo está la herrumbre creciendo en las juntas de expansión. Aquí se pueden dar una idea de cuánto daño le están causando a la Titanic, y en los últimos 2 años nos dicen que ha habido un daño increíble. Y estas son otras imágenes en vivo del Titanic o provenientes del Magellan del Titanic. A continuación, sabemos lo que pasó al Titanic. Golpeó un témpano, pero ¿por qué el buque inundable se hundió? Y la misión para recuperar los objetos del Titanic. Y ahora, una parte del buque ha visto por primera vez la superficie de 1912. Este segmento ha sido patrocinado por Deu. El hombre sueña, porque a través de sus sueños no solo ve las cosas como son, sino como podrían ser. El hombre construye, porque a través de sus esfuerzos hace posible lo que sueña. Así es como transformamos nuestras ideas en realidad. Así es como mejoramos la calidad de nuestras vidas. Porque soñamos, porque construimos. Deu. Le tengo una sorpresa inolvidable. Si la quiere, ponga atención. Pero primero, prepare sus maletas para una oferta increíble. El nuevo Triple Pack. 3 vacaciones en una. Comience con 3 días y 2 noches en la mágica ciudad de Orlando, Florida, con Walt Disney World, Universal Studios, SeaWorld y más. Después, 2 días y 2 noches en el soleado Fort Lauderdale, la Venecia americana con sus playas y deliciosas comidas. Luego, montes a bordo del famoso Discovery Cruise Line, que incluye comidas y entretenimiento. Y llegarás a las Bahamas por 3 días y 2 noches. 3 destinos a un precio incomparable, solo $598 por pareja. Y si eres una de las primeras 500 personas en llamar ahora, le daremos 4 días y 3 noches en la famosa ciudad de Las Vegas, Nevada. ¡Qué buena sorpresa! ¡No espere más! Reserve hoy las vacaciones del Triple Pack y reciba su viaje a Las Vegas. Nuestras operadoras esperan su llamada. Descubrir es la máxima emoción. Discovery Channel. Descubriendo el mundo. Seguimos emitiendo desde el centro de televisión y transmisión del canal Discovery en Miami. Uno de los objetivos de esta expedición es estudiar la capa de microorganismos que cubre el casco del Titanic. Una vez concluida la expedición, un grupo de microbiólogos usará todos los recursos de la ciencia para determinar qué tiempo le queda al Titanic antes de que su frágil estructura se desintegre por completo. A continuación, seguiremos viendo imágenes del Titanic desde el submarino Magallanes. El corresponsal Bob McEwen, por su parte, va a conversar con los operadores de los ROV, los vehículos operados por control remoto que van a tratar de entrar en lugares del Titanic hasta hoy sin explorar. Pasemos entonces ya a los estudios de Nueva York y desde allí continúa el evento televisivo del año, Titanic en vivo. Regresamos con nuestra presentación especial de Discovery Channel que se transmite en vivo a más de 100 países en todo el mundo. Nuestra imagen del gran desastre del Titanic y lo que hemos visto en la película es una imagen del gigantesco buque partiéndose en dos y luego hundiéndose bajo las olas. Pero realmente sucedió así. La exploración del lugar del siniestro encuentra nuevas imágenes para resolver el misterio de cómo se hundió y qué sucedió en el viaje al fondo del mar. Regresamos ahora en vivo a la expedición en el Atlántico Norte y Bob McEwen a bordo del Ocean Voyager. Gracias, John. El vehículo de control remoto Magallanes continúa su ruta histórica por la proa del Titanic. Ese es el nivel dentro del cual el témpano de hielo causó su daño. Y en muchas publicaciones de 1912 se publicó la teoría de cómo creían que habían sido ocasionados los daños, pero en realidad lo que vemos es que fue a este nivel que los daños se ocasionaron, como a 14 pies por encima de la quilla. Ya ha descendido dos veces al Titanic y está observando estas imágenes junto a nosotros. ¿Qué cambio ha visto? El cambio mayor que he visto ha sido la corrosión y la desintegración. Antes veía paredes, ahora veo espacios vacíos. Antes veía algo que podía identificar y ahora veo solamente destrucción y escombros. O sea que en los últimos 2 años esto es increíble cómo se ha destruido. Una de las cosas más sorprendentes sobre el Titanic es que después de 86 años y después de todos los análisis y estudios sobre el Titanic, aún hay preguntas sin responder, aún hay misterios. Continúen con nosotros para luchar y buscar más posibilidades y más respuestas. Y por eso hemos vuelto una vez más este año al Atlántico Norte. Durante la expedición de 1926, la exploración del Titanic, tratamos de resolver los desconcertantes misterios. De acuerdo con la evidencia reciente, ahora se cree que el Titanic golpeó el iceberg. Los daños de la nave fueron muy pequeños, una serie de aberturas casi tan pequeñas como un dedo humano. Para conseguir pruebas de esta teoría, el equipo preparó un viaje alrededor del exterior del Titanic para buscar indicios del daño del iceberg. Los investigadores despliegan el Magellan y el vehículo a lo largo de todo del lado del estribor cerca del enorme agujero en el casco del Titanic. En el sitio del naufragio, el Magellan se abre paso a lo largo de la línea del lodo, la cual esconde la mayoría de los daños en el costado del Titanic. Mientras maniobra, las cámaras del Magellan recogen una alarmante imagen. Mostramos un gran interés en esta abertura. Esta pequeña abertura de la capa metálica del casco podría ser la primera foto del fatal daño del témpano. Los investigadores de 1998 están concentrados en los remaches del Titanic, cuales pueden haber fallado contribuyendo al desastre. Un gran fragmento del casco de la nave, recuperado para exhibición, podría ayudarnos a comprender la función de los remaches. Esperamos aprender de los remaches, cómo comenzó la secuencia del hundimiento. Notamos esa tendencia en cosas que hemos analizado y parecen decirnos que estos remaches pueden haber fallado. Parecen decirnos que esos remaches pueden haber fallado. Los investigadores de 1998 también quieren saber más acerca de cómo y por qué el enorme casco del Titanic se rompió en pedazos. Utilizando al Magellan, exploran un área grande cubierta de pedazos del Titanic, conocida como la zona de los escombros. Ocultos en esos escombros se encuentran los indicios de la destrucción de la nave. El área de los escombros se extiende por el fondo del mar entre la proa y la popa. Objetos ligeros como tubos y láminas de metal se encuentran distantes del desastre. Los objetos pesados, por otro lado, como las calderas, se encuentran agrupadas en la popa. Este patrón sugiere que el Titanic puede haberse partido cerca del fondo del océano. Si la nave se partió en la superficie, se esperaría que las calderas estuviesen muy separadas. En la popa, los conductores del Road guían a Magellan en una peligrosa búsqueda de las calderas dentro del Titanic. Escudriñando el desastre, el equipo identificó 5 calderas intactas. Esto contradice a los sobrevivientes, quienes testificaron haber oído las calderas explotar y romper la nave. Esto nos da un indicio de que probablemente las 24 calderas que operaban no explotaron y no se fueron de sus bases. Los investigadores también quieren saber si las bodegas impermeables del Titanic explotaron interiormente, causando una enorme destrucción. La pregunta principal era, ¿qué pasó con el barco cuando se hundió? ¿Cómo se transformó al estado en que se encuentra actualmente, sobre todo en lo que es la popa? ¿Por qué es que la popa está destruida? Las imágenes que el Magellan envía a la superficie son asombrosas. Las planchas de acero del Titanic, que son de 2,5 centímetros de grueso, quedaron estrujadas como un papel. Creo que se puede ver la tortura por la cual pasó la nave cuando se hundió. Las láminas de acero están torcidas en muchas formas diferentes. Fuerzas increíbles intervinieron en ese proceso de hundimiento, muchas de las cuales no comprendemos aún. Bien, 2 de las personas que acaban de ver son el señor Galski y el señor Livingstone, que vinieron también en la expedición de 1988. ¿Han visto algo, caballeros, esta vez que explique esas fuerzas que crearon un daño tan importante en la popa después de la separación? Creo que esto es un buen ejemplo de lo que hemos visto, de las fuerzas que intervinieron en destruir por completo estas planchas. Casi todo lo que ustedes puedan pensar desde el punto de vista de falla se encontraban ahí. Sí, es muy interesante. Prácticamente hemos visto un movimiento increíble y realmente no indica ningún fallo concreto, sino lo que realmente indica es que el sistema está muy bien equilibrado y que realmente lo que pasó ya se esperaba. ¿Qué explicaría que los remaches fallaran? Como decía, las enormes fuerzas en la superficie comenzaron a agrietarse debido a que el momento flexor fue una magnitud superior a lo que podía soportar el buque por su diseño, y también hubo extremas fuerzas que actuaron sobre el buque y que causaron esa fisura más de 100 metros de profundidad. Por tanto, mucho más daño a partir de la popa y lo estudiaremos a partir del submarino Magallanes, vehículo de control remoto, cuando continuemos con nuestra grabación. Un asombroso viaje a las profundidades oscuras de los restos del buque. Imágenes nunca antes vistas de lo que ocurrió en este... Para una Ford Explorer, ninguna exigencia es difícil de complacer. Su destino está más cerca porque vuela en Delta. Los invitamos a explorar cada detalle de estos seres, su fisiología, conducta, su evolución. Usted nunca había llegado a conocerlos tan profundamente como en esta extraordinaria serie, donde hacen uso de las más avanzadas tecnologías de estudio biológico. La guía máxima, Grandes Simios. Solo en el Discovery Channel. Y aquí unos detalles interesantes sobre el hundimiento del Titanic. Por ejemplo, la tasa de supervivencia estaba en función de la clase social y el sexo, en relación directa. Por ejemplo, una mujer viajando en primera clase en el Titanic tenía un 100% de posibilidades de sobrevivir, mientras que una de tercera clase solo un 25%. Y un hombre de primera clase tenía un 50% de posibilidades de sobrevivir y uno de tercera únicamente un 10%. Por otra parte, el Titanic era considerado como un hotel de 5 estrellas sobre el agua. Es que fue el primer barco en tener piscina y gimnasio a bordo. La piscina, por supuesto, era de uso exclusivo de los pasajeros de primera clase. Incluso estos contaban con una guardería para sus mascotas. Por otra parte, gran cantidad de los que perecieron la noche de la tragedia no fue por ahogamiento, sino por hipotermia. El agua estaba cerca del punto de congelación. Al bajar la temperatura del cuerpo humano por debajo de los 36 grados, moría el hombre porque el cerebro dejaba de funcionar. Seguimos a Titanic en vivo. El canal Discovery Channel les trae las imágenes de una expedición histórica en el Atlántico Norte, incluidas las primeras imágenes del lugar del siniestro. Volvamos a examinar el estado del Nautile con Sarah James a bordo del buque. Muchas gracias, John. Y lo que quisiera hacer primeramente es conectarme con el fondo del mar, con Paul Matthias, que está a 2,5 millas de nosotros. ¿Sigues ahí, Paul? Paul, ¿me escuchas? Sí, ¿cómo va todo? Todo anda muy bien. Estábamos viendo unas imágenes fabulosas a través de tu escotilla. ¿Dónde estás tú en cuanto a la popa en estos momentos? Estamos muy cerca de uno de los motores y estamos dirigiéndonos hacia la popa, entrando dentro de ella en un orificio muy grande. Es una zona muy compleja, una zona que ha sido muy destruida. Pero aquí podemos observar estas máquinas, estos motores gigantes, como la instantánea que veis en este momento, para que tengáis una idea de lo que significaba El Titanic en aquel momento era el objeto en movimiento más grande que jamás había construido el hombre hasta ese momento en la historia. En estos momentos voy a traerte dos voces que conoces muy bien, a P.H. Nargeolet, que le dedicó mucho tiempo al yacimiento, y también George Tulloch, que ha ido varias veces al naufragio. George, quiero empezar contigo. Estas máquinas de las cuales habla él, ¿de qué tamaño tienen? Son los pistones más grandes que haya creado el hombre. Son las máquinas a pistones más grandes que se hayan construido. Y a PH, lo que también queremos, estamos yendo acá al Nautile, es lo siguiente. Nautile está conectado por un cable. Esto hace que esto sea algo mucho más peligroso. ¿Me podrías decir por qué? Porque si este cable se mete en la hélice o en la hélice principal del Nautile, pues el Nautile se verá enredado, y si no puede cortarlo, será una pesadilla. Y esto es lo que se está viendo por acá, o sea, ¿qué cosa es esa luz blanca? La luz blanca es la luz del Nautile. Y ahora usted puede ver el primer cilindro. No, el cilindro número 2 es de alta presión, del lado de babor. George, tú has bajado al naufragio varias veces. La gente no conoce mucho sobre la popa. ¿Cuál es tu teoría de lo que causó este daño tan extraordinario? Bueno, yo creo que la popa no quería seguir la proa en su descenso debido a la explosión que hubo, y las fuerzas y el aire encajonado dentro del barco. Todo esto causó que se destruyera el acero. Si pudiéramos volver a donde ti, Paul, por un momento, ¿puedes describirnos dónde estás en estos momentos? Me parece que es todo una red de tubería. ¿Dónde estás? Bueno, estamos al lado del motor de estribor. Estamos mirando algo que realmente no parece que lleve 85 años aquí, 85 años exactamente. Estamos intentando acercarnos al máximo para tener una instantánea mucho más cercana, pero allá al fondo pueden ver toda esta herrumbre que ha ido creciendo y que ha ido ocultando estas máquinas gigantes. También deberíamos de hacerles saber que no es un lugar muy cálido lo que están viendo. Esa ambiente, no, Sara, no. ¿Verdad? Se está enfriando cada minuto más y cada vez hace más frío. Creo que aquí podéis ver que se está creando una condensación cada vez mayor. Estamos a unos 32 grados Fahrenheit en el exterior y aquí tenemos unos 45 o 50 grados y cada vez se está enfriando más. Paul, otra cosa que es fascinante en cuanto a esto es el hecho de que tú estás en la popa y Magellan está en la proa. ¿Nos puedes describir dónde están ellos en relación uno con el otro y la distancia a la cual se tienen que mantener de ese vehículo por control remoto? Bien, el Magellan o Magallanes está en la proa y hemos decidido mantener una distancia de unos 1000 pies para tener una maniobra de seguridad y poder movernos sin ningún peligro. Esta transmisión es la primera de esta naturaleza y también la primera vez que utilizamos estos vehículos de control remoto con tantos navíos. Por tanto, es un proyecto de gran calibre y hemos de conjuntarlo todo. No puedo explicarles cuánto extraño para mí es estar a esta profundidad, a 4 kilómetros de profundidad, en un vehículo tan pequeño y enviarles estas imágenes en vivo. Es una sensación muy rara para mí. Te tengo que decir que yo me siento muy extraña acá arriba también. O sea, me parece que es como un pequeño paso para el hombre y una misión de buceo sí, para toda la humanidad. Yo también estoy muy sorprendido, realmente. Estoy boquiabierto. Es mucho mejor de todo lo que jamás hubiera podido soñar para una expedición de esta magnitud. Estamos descubriendo cosas muy interesantes cada día y realmente vale la pena cada día y cada minuto, cada instante de esta expedición. Vale la pena trabajar con este grupo de especialistas franceses de forma tan conjuntada. Es una experiencia maravillosa y realmente es un privilegio, es un honor ser parte de todo este trabajo. A Paul, según nos despedimos de ti por un momento, quisiera pedirle a George y al PH que nos digan algo rápidamente. ¿Qué le quieren decir a Paul? Paul, espero que no tenga que decirle a Gail que estás durmiendo en el fondo de los... que vas a dormir en el fondo del océano esta noche. Espero que puedas regresar. Gracias. Sí, Paul. Espero que puedas salir de ahí lo más pronto posible. Lo más antes posible. Muy bien. Bueno, y les vamos a contar un poco más adelante sobre cómo es la recuperación del Nautile en estas épocas, o sea, especialmente cuando es a oscuras. Es muy difícil, pero es algo que estamos contemplando hacer durante esta misión, así que los vamos a dejar ahora con otras imágenes en vivo del Nautile. Cuando regresemos, viajaremos a las cubiertas en el interior del Titanic, lo que revelarán en imágenes de la gente que vivió y murieron. Salud por la buena comida que ni el chef puede pronunciar. Y por las amanecidas. Y por las toneladas de compras. Miami es tropicool. Para más información o reservaciones de vuelos, llame a United Airlines o a su agente de viajes. Lo sentimos. La persona a quien está llamando se encuentra fuera del área de cobertura. Está en algún lugar remoto, solo, desesperado por saber de usted. El destino de su negocio depende de lo que necesita decirle. Por favor, intente su llamada más tarde. Ya viene Iridium. Sus llamadas llegarán a cualquier rincón del planeta y usted no estará fuera de alcance. La caída del presidente de los Estados Unidos continúa en Watergate. Mañana, solo en Discovery Channel. Para entender lo que sucede, por qué sucede y cómo afecta nuestras vidas. Discovery News. La ciencia tras los titulares. Mañana, solo en Discovery Channel. Le tengo una sorpresa inolvidable. Si la quiere, ponga atención. Pero primero, prepare sus maletas para una oferta increíble, el nuevo Triple Pack. 3 vacaciones en una. Comience con 3 días y 2 noches en la mágica ciudad de Orlando, Florida, con Walt Disney World, Universal Studios, SeaWorld y más. Después, 2 días y 2 noches en el soleado Fort Lauderdale, la Venecia americana con sus playas y deliciosas comidas. Luego, montes a bordo del famoso Discovery Cruise Line, que incluye comidas y entretenimiento. Y llegarás a las Bahamas por 3 días y 2 noches. 3 destinos a un precio incomparable, solo $598 por pareja. Y si eres una de las primeras 500 personas en llamar ahora, le daremos 4 días y 3 noches en la famosa ciudad de Las Vegas, Nevada. ¡Qué buena sorpresa! ¡No espere más! Reserve hoy las vacaciones del Triple Pack y reciba su viaje a Las Vegas. Nuestras operadoras esperan su llamada. Tiene los derechos exclusivos para guardar y salvaguardar los objetos que se vayan a recuperar de los restos del Titanic. En 1996 él participó en una expedición que trató de extraer del fondo del mar una parte del casco. Esa operación fracasó. En este intento, quizá el último, ¿podrá George Tulloch sacar a la superficie por primera vez en 86 años un pedazo del casco del Titanic? Muy pronto conoceremos la respuesta. Y todos sean bienvenidos a una presentación única del Discovery Channel con asombrosas imágenes del interior del Titanic que nunca nadie ha visto antes. A pesar del alcance tecnológico de esta misión, no podemos olvidar la tragedia que ocurrió allí, las 1.500 historias individuales que se perdieron ahí, las imágenes del interior de los restos que nos muestran esa historia de manera dramática. Ahora volvemos a nuestra cadena en el Atlántico Norte, Bob McEwen en el Ocean Voyager. John, diferente a las imágenes que nos han enseñado el Nautile, a medida que vamos alrededor de la zona de la proa con el submarino Magallanes, podemos ver escenas de la vida cotidiana, la vida diaria que existía en el Titanic hasta la noche del naufragio. Charlie, ¿puedes hablar sobre esto? Bueno, Magellan, estamos observando en este momento el baño del capitán Smith. Al acercarnos, estamos observando la plomería, una bañera que necesita una buena limpieza. El capitán Smith era el capitán de, que llevaba más años en el servicio de la compañía del Titanic y se iba a retirar después de este viaje. Gran parte de la responsabilidad de lo que pasó se le acusa al capitán Smith. ¿Qué crees tú de ello? A él lo sorprendieron, o sea, él estaba tratando de seguir todos los procedimientos necesarios, iba a la velocidad máxima necesaria, etcétera, y no hacer nada menos que hubiese un problema, y si lo hubiese, bueno, tomar acción evasiva, pero eso es lo que creemos, sí. Y se supone que era su último viaje, ¿verdad que sí? Sí. La instantánea nos indica la bañera del capitán Smith. Pues bien, si llegar hasta las profundidades del Titanic es peligroso, imagínense adentrarse en el interior. Todo a través del Nautile. Realmente es muy peligroso entrar allí en esos orificios tan pequeños, pero eso lo estamos realizando y lo hacemos a través del Robin, que es un sumergible que está dentro del Nautile, de tamaño aún más minúsculo. Cuando el Nautile enciende sus luces, el espectáculo comienza realmente. Deslizándose sobre el ancla de proa, hace su descenso hasta la proa del estribor. Entonces maniobra hasta el costado del barco y se acerca a la zona donde estaba el capitán y el resto de la tripulación. Son juntas de expansión. Esa es la cabina inalámbrica. Eso parece un equipo, lo que se ve ahí. El Nautile envía al pequeño Robin y lo envía por dentro de este orificio, como pueden ver en la imagen. Aquí es donde estaba el capitán Smith, que avisó a los otros operadores para enviar todas las imágenes de socorro, imágenes de ayuda, más de 2.000 imágenes en total. Es solo una pequeña parte del sistema moderno de Marconi que podía alcanzar otros barcos y estaciones en tierra a más de 800 kilómetros de distancia. Justo detrás de la sala Marconi, la gran escalera. Robin usará las escaleras para visitar el camarote B-54, el mejor camarote a bordo. Ella entra a través de la destruida cúpula de cristal que cubría la escalera y pasa por los restos de una columna ornamental que una vez resplandeció por el pulido roble. ¿Ves? Es una calefacción, ¿lo ves? Esa caja. Un candelabro de cristal enchapado en oro cuelga de un cable, aún tratando de mantener el esplendor de la gran escalera. Allí se podría entrar como el coronel Astor o como Molly Brown. La cámara superior de Robin observa los paneles de madera levantados de un salón de recepción de la cubierta B, y esta incluía lo más elegante, como el camarote B54 de el hijo y la señora del gran millonario. Aquí se podría visitar el creador del Titanic en la cabina 54. Acá el lavamanos se va derrumbando lentamente. Cerca vemos la silla que está inclinada. Y entrando más al camarote, Robin encuentra lo que queda de una puerta, la manija todavía en su sitio. El buque madre de Robin, el Nautile, entonces se encamina hacia la escotilla, donde enviará su vehículo de observación a bajar varias cubiertas para explorar la sala de correo. Y allí, entonces, pasamos estas barandas. Al otro lado, vemos una cubierta de lo que es tercera clase y pasamos a la cubierta G, donde se encuentra el correo. Y allí entonces se ve una mesa de lo que era el ordenar. Y a continuación se ve una imagen de lo que son bolsas de lona y pareciera como una alfombra todavía por identificar lo que es. En su parte, el Nautile también ha estado muy activo en la cubierta de promenade y viendo acá las ventanas y los vidrios intactos todavía de estos camarotes. El Nautile entonces regresa ya al salón de los oficiales y allí encuentra la bañadera del capitán Smith. Oh, Dios mío, mira eso, qué asombroso. ¿Qué es eso? Eso es increíble. Dios mío. Charlie, tú has engañado. Creo que lo has visto directamente desde el vehículo de operación remota, Magallanes. Lo que estamos haciendo en este momento, Magellan está en este momento paseándose por encima del cuarto Marconi, cerca de la primera chimenea, y lo interesante es que este cuarto fue la causa y así también la salvación del desastre, pues dos avisos de hielo entraron a través de este radio a este cuarto y los dos oficiales que estaban a cargo de recibirlo, la salvación fue que ellos se quedaron hasta el final, pero nunca participaron una de esas señales de socorro fue el primero SOS, ¿verdad? SOS. Bueno, fueron dos buques. Uno, un buque costal de los Estados Unidos y gracias a un aparato de radio bien fuerte que tenía, pudo... Analicemos ahora las imágenes que has mirado antes de es parte nosotros. De ese aparato Marconi. Estamos tratando de determinar en realidad qué cosa es lo que representa. Es un grupo de cables que llegan a una junta. Es increíble ver la resistencia de los cables, ¿no?, que van hacia la antena. Esto demuestra muy bien que con el Magellan se puede uno acercar bien cerca, casi como si fuese con una lupa. Sarah James, tengo una serie de preguntas aquí y una serie de imágenes que hemos de comentar entre todos nosotros. Creo que probablemente en Abbey tenéis algo similar y algunas cosas que comentar. Sí. Exactamente. Acá todo el mundo está mirando los monitores para ver lo que está pasando en el Nautile. Y vamos a tratar de volver a donde está Paul Matthias, si es posible. Paul, ¿me escuchas? There he is. Paul, can you hear me? Paul, ¿me escuchas? Sí, Sara, ¿cómo estás? Estamos muy bien. Por cierto, está lloviendo a cántaros acá. Supongo que ustedes no tienen ni idea de eso allá abajo, ¿cierto? No, ni idea. Aquí todo está muy tranquilo, aunque el tiempo es diferente aquí que allí. Aquí es todo tranquilo y muy calmado. Pero esto es traicionero, esto engaña. Tenemos que maniobrar con mucho cuidado para estar seguros y poder acercarnos paulatinamente a la zona de popa. ¿Me permites interrumpirte por un segundo? Sí, adelante. Interrumpo porque quiero pedirte que nos muestre las imágenes de las cámaras externas. Puedes pasar ahora a la cámara de Nautile o de Robin para ver lo que ustedes están viendo. Sí, allí, aquí vemos la cámara Robin. En este momento, Robin está cerca de una de las bombas contiguas al motor, a uno de los motores. Esta es nuestra cámara exterior y vemos el cable que se dirige hacia Robin. Robin acaba de salir y se está acercando hacia otra parte del motor. Aquí vemos una parte de la pintura original que aún se puede observar. Eso es algo asombroso, Paul Matthias. Te vamos a permitir seguir ahí tu odisea subacuática en el Nautile y ahora te vamos a hablar de otra cosa que ha sido algo muy importante en esta expedición. Este ha sido el sueño de Nargeolet y de George Tulloch, el poder recuperar un pedazo del Titanic y traerlo a la superficie. Y ahora en esta misión por fin han podido sacar este pedazo del fondo. Una sección del casco del Titanic que se encuentra en el fondo del mar, tal como lo fue hace 86 años, se llama la Gran Pieza y por muchos años el sueño ha sido recuperarla. Desde que el Titanic se hundió, después de que se hundiera el Titanic, siempre ha sido un sueño el poder recuperar alguna parte. Hasta se han producido ideas de llenar el barco de pelotas de ping-pong para que flota a la superficie. O sea que si queremos subir el Titanic, yo creo que más bien bajamos el Atlántico. El arquitecto naval David Livingstone no estila tener ese tipo de ideas, pero su compañía Gerda Lindell de Belfast construyó el Titanic y siempre ha querido que se le devuelva un pedazo. Esta es una estructura que probablemente no se construya más, hecha plancha por plancha a mano, utilizando mucho trabajo manual. La expedición de George Tulloch podrá hacer que sus sueños se hagan una realidad. Hace 2 años, cuando empezaron a sacar esta pieza, querían averiguar de dónde era esta pieza en el gran barco. Y al utilizar los planos se dieron cuenta que era de uno de los camarotes del lado estribor que estaba desocupado. Y para George Tulloch, el Titanic 98, ya esto es algo que no se ha terminado. En 1996 casi que sacó la pieza a la superficie, pero una tormenta les obligó a dejarla caer de nuevo a la profundidad. ¿En qué día fue que lo hicimos? Ahora está de vuelta a lo que es el Atlántico Norte con un equipo de expertos y tratarán de sacar esta pieza, esta gran pieza, utilizando lo que son los globos. Y en esta ocasión los globos podrán utilizar lo que es la fuerza y podrá cada globo traer 3,5 toneladas a la superficie. En Nadir, las 5 bolsas estarán amarradas a cadenas que pesan toneladas, llegarán al fondo del mar. El Nautile entonces llegará al fondo para permitir conectar esto a la gran pieza. David Livingstone baja en el Nautile para ver un hecho histórico. Está en el submarino para ver que se corten todas las sogas atadas a la cadena, todos los cabos. Las bolsas son liberadas y la gran pieza debe comenzar a ascender. Eso dice que lo está subiendo. Pero en el puente de mando del Nadir, las noticias no son tan buenas. Las computadoras muestran que la gran pieza no está subiendo, está estancada en la profundidad. En el papel funciona. ¿En medio del Atlántico Norte? Uno tiene que tener cuidado con el océano. Y sencillamente no se pueden garantizar estas cosas. Hace 2 años la gran pieza estaba acostada en el fondo del mar. Ahora está parada y Livingstone ha examinado ambos lados. El plan es añadir una 6ª bolsa para dar más fuerza. Ahora habrá 7 toneladas elevando el casco. Todos esperan ansiosos en el Nadir. De repente, los computadores muestran que las bolsas están comenzando a subir. Una cadena sale. Está bien, suficiente. Pero todo lo que para el cabo del levantamiento, los buzos se lanzaron entre los cables y las bolsas y encuentran que la gran pieza está aún entera. Vamos. En la superficie, el levantamiento comienza de nuevo. Y lentamente, aparentemente abatida por su tragedia, la pieza brota a la superficie y ve la luz del sol por primera vez en 86 años. Livingstone no está en el Abeid, no pudo llegar desde otro barco. En este momento, Tulloch, en su tensión, desea que su amigo estuviese aquí. Livingstone debería estar aquí. David Livingstone debió estar aquí. Hombres en las lanchas se acercan para amarrar la gran pieza para que no balancee bruscamente en la cubierta. Un mal golpe en el casco pudiera destrozar su acero débil y frágil. El levantamiento comienza por 3ª vez. La tensión es demasiada para Tulloch. Ya está totalmente fuera del agua, balanceándose hacia la cubierta. Vamos, ¿dónde está el cable? ¿Dónde está el cabo? ¿Por qué no está atado el cabo? La larga punta del fondo le da trabajo al equipo y cuando ya se van poniendo la pieza en la cubierta, la punta se dobló mucho. Un último comentario del mar antes de devolver uno de sus más raros premios. Para el equipo fue una gran victoria sobre el Atlántico Norte. Mira, mira los rásticos. Está muy bella esa pieza. A David Livingstone ve la pieza al día siguiente y para él, el Titanic, el orgullo de Harlan y Wolff, la mejor nave construida por el hombre, es, después de 86 años, una vez más, algo real. Algunas de las lecciones que se aprendieron del Titanic fueron olvidadas. Creo que en muchos casos, realmente, esta pieza debió ser rescatada. Tenía que recuperarse. Esa pieza representa... Se tiene que recuperar. Y lo que están viendo ahora son imágenes en vivo del Magellan, perdón, del Nautile. Esta es la cámara externa del Nautile. Nautile está siguiendo su maniobra alrededor de la Titanic y nosotros vamos a seguir con nuestra odisea con respecto al Titanic después de este corte. Una sorpresa inolvidable. Si la quiere, ponga atención. Pero primero, prepare sus maletas para una oferta increíble. El nuevo Triple Pack. 3 vacaciones en una. Comience con 3 días y 2 noches en la mágica ciudad de Orlando, Florida, con Walt Disney World, Universal Studios, SeaWorld y más. Después, 2 días y 2 noches en el soleado Fort Lauderdale, la Venecia americana con sus playas y deliciosas comidas. Luego, montes a bordo del famoso Discovery Cruise Line, que incluye comidas y entretenimiento. Y llegarás a las Bahamas por 3 días y 2 noches. 3 destinos a un precio incomparable, solo $598 por pareja. Y si eres una de las primeras 500 personas en llamar ahora, le daremos 4 días y 3 noches en la famosa ciudad de Las Vegas, Nevada. ¡Qué buena sorpresa! ¡No espere más! Reserve hoy las vacaciones del Triple Pack y reciba su viaje a Las Vegas. Nuestras operadoras esperan su llamada. Poder, confort, seguridad, durabilidad. Son pocos los que pueden tomar todos estos elementos y unirlos para crear armonía y una sensación única en el mundo. Descúbrala en un Toyota. Ponemos la armonía en movimiento. Calidad Toyota. Ayúdenos a explorar su mundo. Ahora usted tiene el poder de ser parte de Discovery Channel, de solicitar más de lo que a usted le gusta, de sugerir el regreso de los episodios que siempre recuerda. Esta es su oportunidad de hacer suyo Discovery Channel, haciendo uso de su derecho a opinar. Escríbanos a la dirección que aparece en pantalla o a nuestra dirección de correo electrónico. Salud por la buena comida que ni el chef puede pronunciar. Y por las amanecidas. Y por las toneladas de compras. Miami es tropicool. Para más información o reservaciones de vuelos, llame a United Airlines o a su agente de viajes. Simultánea en vivo y en directo de la noche de hoy no hubiera sido posible sin el esfuerzo y el talento de más de un centenar de profesionales de Discovery Channel América Latina e Iberia. Se los presentamos en acción. Las imágenes captadas en el fondo del océano son transmitidas por el Voyager vía satélite hasta Nueva York y de ahí se distribuyen al mundo, incluyendo a nuestras oficinas en Miami, con voces en inglés y sin gráficos. Aquí, Discovery Channel Latinoamérica e Iberia cuenta con la más avanzada tecnología para la transmisión de todas sus señales a toda la región, desde México hasta la Patagonia y la península ibérica, así como personal del más alto nivel para la transmisión en español de programas como Titanic en vivo. En esta transmisión simultánea en vivo estamos utilizando un total de 10 intérpretes simultáneos, 5 en la lengua castellana, 5 en portugués, y esto requiere que tengamos la unidad móvil, un ingeniero de audio multilingüe, para poder controlar todo lo que es la calidad del audio que está saliendo para América Latina y para Brasil. Es así como toda América Latina, España y Portugal están conectadas al resto del mundo mientras exploramos Titanic en vivo. Queremos decirles que al concluir esta transmisión, ustedes tendrán la oportunidad de participar en un debate abierto de preguntas y respuestas en Internet. El siguiente segmento les brinda más detalles. Gracias, John. Y estoy acompañada acá por Jack Eaton, el historiador que estudia el Titanic y lo ha estudiado por muchos años. Y te quiero preguntar, porque se ha hablado mucho de esta pieza tan grande del Titanic que se ha sacado del fondo, ¿por qué es tan importante tener un pedazo del Titanic de vuelta? Esta pieza, este pedazo, representa el pasado del Titanic, así como su presente y su futuro. Creo que ahí radica el significado de este trozo del Titanic. Fue algo que perteneció, fue parte del Titanic, que se le adherió a su casco en 1911. Estuvo en el fondo del océano por tantos años y ahora, gracias a nuestras capacidades técnicas, aquí lo tenemos. Bueno, cuando se habla de la tecnología y las destrezas tecnológicas que tenemos, me parece que estas imágenes de la proa del Titanic que estamos recibiendo a través del Magellan, que esto es algo que en esa época, esa estructura era de la vanguardia. Bueno, igual que el Titanic representa lo que era la cumbre de lo técnico y de la invención en aquel entonces. Y esto que estamos observando es algo fantástico. Yo me acuerdo que hace 5 años, cuando estuve aquí, fue una oportunidad tan increíble el poder observar el naufragio, los restos del naufragio. Y ahora, en este momento, gracias a Magellan y a Nautile, tenemos aún mayores oportunidades de observar lo que se encuentra en el fondo del mar. Bueno, Jack, con esta tecnología tan increíble queremos tomar otra oportunidad más de volver a donde Paul Matthias. ¿Dónde estás tú con Nautile en estos momentos, Paul? Sí, Sarah, ¿me oyes? ¿Dónde estás en Nautile en estos momentos, Paul? En este momento, Sarah, nos estamos moviendo por el exterior de la popa y lo que vemos son cientos de miles de escombros. Allí pueden ver esa línea de fibra óptica colocada alrededor de la popa. Creo que podéis ver bien estas partículas, estos escombros pequeñitos, todo alrededor de la zona de turbinas, que dan una potencia de 22.000 caballos al Titanic. Rápidamente, Paul, ¿qué harías tú si el cable se enredara alrededor del naufragio? ¿Se podría cortar? Bien, lo han diseñado de tal forma de que si realmente se rompiera, se pudiera separar. No nos gustaría hacerlo, pero si tuviéramos que hacerlo, lo podríamos hacer. Hay muchos escombros, se podría atrapar, se podría quedar enganchado. Es una posibilidad, pero de momento la conexión es muy buena. Tienen una elección excelente y esperamos volver a donde ti una vez más, pero antes de hacerlo queremos estudiar algunas imágenes más porque son increíbles. Les estamos hablando desde el fondo del mar y yo estoy mirando por encima del hombro de él porque quiero ver estas imágenes tan increíbles que tenemos desde la popa y desde la proa. Estamos viendo el Titanic en vivo. Las imágenes inolvidables de un gran desastre. Cuando regresemos, una última vista de las imágenes finales. Para conquistar cimas hace falta mucha resistencia. La nueva Sony Candy Can Stamina la tiene. El sistema que le alarga la vida a sus baterías hasta por 12 horas. Para que no pierdas el momento. Tiene alas. Tiene motores. Tiene pilotos y tripulación y un interior cómodo. Parece un avión. Hasta suena como un avión. Pero vuela como ninguno. Porque le lleva directamente a Atlanta y desde ahí a más ciudades de los Estados Unidos que cualquier otra aerolínea. Presentamos Delta Airlines. Su destino está más cerca porque vuela en Delta. Los invitamos a explorar cada detalle de estos seres. Su fisiología, conducta, su evolución. Usted nunca había llegado a conocerlos tan profundamente como en esta extraordinaria serie, donde hacen uso de las más avanzadas tecnologías de estudio biológico. La guía máxima, grandes simios, solo en el Discovery Channel. Brujos, ilusionistas, prestidigitadores, quimeras y ficciones, los misterios de la magia en Domingo de Discovery, solo en Discovery Channel. Sí, lo prometido. ¿Cómo participar del debate en Internet sobre el Titanic? Al finalizar la transmisión de Titanic en vivo, los invitamos a conectarse vía Internet con la conversación en vivo que se llevará a cabo alrededor del mundo. Usted podrá compartir con el autor e historiador Charles Haas, quien desde el Atlántico Norte hablará sobre sus experiencias y conocimientos del Titanic. Sea parte de la conversación global e inclusive participe con sus preguntas. Justo después de Titanic en vivo, conéctese con Discovery Online en www.discovery.com. Esta noche hemos sido testigos de cómo Discovery Channel ha escrito un nuevo capítulo en la historia del Titanic. Este programa especial será retransmitido el próximo jueves 27 de agosto a partir de las 20 horas de Miami. En nombre de nuestro equipo de intérpretes simultáneos, de todo el personal técnico y del mío propio, les deseo muy buenas noches y los dejo con el epílogo del programa Titanic en vivo. Durante las últimas 2 horas, Discovery Channel le ha estado presentando un programa especial sobre los misterios del Titanic. Fue alrededor de esta hora de la noche en Atlántico Norte, hace 86 años, que el poderoso buque se encontraba a punto de morir. Volvamos una vez más a nuestros exploradores y especialistas en el lugar del siniestro y empezamos con Sarah James. Gracias, John. Según vemos estas imágenes tan extraordinarias de la proa del Titanic, pensamos en el hecho de que ahora tenemos un pequeño pedazo. Roy Coleman, ahora te quiero preguntar, es tan bonita esta herrumbre. Quiero preguntarte si esta es una forma bonita para que muera el Titanic. Es probablemente una manera muy apropiada para su muerte, pues esos rústicos le están quitando el hierro a ese buque tan elegante y se lo está devolviendo al océano. O sea que estos organismos nos ayudan a corregir los problemas del medio ambiente y en realidad no hay comienzo, no hay final. Solamente existe lo mismo una vez y otra vez y otra vez. El hombre construyó el Titanic con acero y ahora la naturaleza le quita el hierro a ese acero y se lo devuelve a otro de los organismos de la naturaleza. O sea que muchas gracias, doctor Roy Coleman, por sus observaciones esta noche y por estar con nosotros. Yo sé que también tienes todo un panel de expertos ahí, Bob. ¿Qué piensan ellos? Bien, esta gente, Sara, creo que conocen el Titanic como la palma de su mano. Lo conocen en todos sus recovedos y detalles. Caballeros, viniendo aquí año tras año, para pagar sus tributos, su respeto, ¿qué han visto esta noche? ¿Han pensado alguna vez que más tarde o temprano, probablemente más temprano, desaparecerá el Titanic? Es bien evidente que el deterioro que he observado en los últimos años es realmente muy grande y es muy triste que ello suceda porque está desapareciendo el buque. Y si vuelves dentro de 2 años, David, tú eres un arquitecto naval, ¿cuánto crees que quedará de esto? Creo que debemos esperar que el deterioro se acelere, aunque en realidad no lo sabemos. El doctor Coleman, como investigador, podría hablarnos mucho más sobre eso. ¿Y Paul Gasque, qué opinas? Bueno, creo que lo que hemos obtenido de esta expedición es que hemos destruido el mito que el buque comenzó a destruirse, a partirse en dos en la superficie, sino que fue después. Y durante los últimos momentos de la existencia de ese buque, creo que dentro de los próximos 4 años podemos darnos cuenta de la destrucción final del Titanic. ¿Crees que es posible que muchos de estos misterios y preguntas no respondidas hagan que una nueva expedición vuelva a venir o quizás se acabe con esta expedición? Creo que el Titanic perdurará, pero de una manera alterada. Creo que estamos yendo más allá del naufragio, de los restos físicos o materiales, hacia el recuerdo que conservamos de él. Creo que esa es una de las razones por las que debemos comprender sus efectos, porque a medida que avanza el tiempo, estos serán los únicos recordatorios o recuerdos que nos quieren de un maravilloso barco. Caballeros, muchas gracias por ser parte de esta velada mágica en el Atlántico Norte. Bueno, yo no sé si pensáis lo mismo que yo, pero han quedado muchas preguntas abiertas y los días parecen semanas aquí, especialmente en el Atlántico Norte. Aquí, en la cubierta de un barco como este, mirando hacia lo que fue hace mucho tiempo el barco más importante del mundo, pensando que está a 4 kilómetros de profundidad. Realmente este barco era el buque que hizo que sus vidas acabaran de forma repentina, cuando nadie lo pensaba. Desde el principio han venido aquí especialistas de todo el mundo que nos han mostrado las imágenes más importantes, y todos tienen un respeto muy importante para este buque, un respeto hacia las personas que navegaron en este buque, las personas que vivieron y murieron aquí. Y creo que es muy importante dar unas imágenes duraderas al mundo para que pase lo que pase a 4 kilómetros de profundidad, esas imágenes sean duraderas. Muchas gracias, Bobby. Si me permites, quisiera ahora volver a Paul Matthias una vez más para darle las gracias a él por unirse a nosotros a esa profundidad de 4 kilómetros. Y sé que tú también tienes tus propias observaciones que hacer del Titanic a esa distancia. Bueno, no te he oído bien, Sara, no he podido oír bien la última parte de lo que has dicho. Esa es una de las pocas veces que ha fallado la tecnología, pero de hecho hemos podido tener una conversación, y esta es una de las cosas que yo más voy a recordar de esta noche. Otra cosa importante para mí al pensarlo es el hecho de que en el Titanic había más de 2.000 personas de más de 40 países, y en muchas formas era como una especie de Naciones Unidas flotante, y en ese barco había personas que eran muy ricas, gente muy pobre, habían personas conocidas socialmente, habían personas famosas, habían personas marginadas, o sea que este era como una especie de cáliz, era una colección de personas, y a pesar de que no sea visible más adelante, siempre sabremos dónde va a estar Titanic, porque hemos ya con nuestra imaginación fijado su posición acá. Y yo creo que estas imágenes han verdaderamente alimentado nuestra imaginación y han hecho que el Titanic se convierta en algo real para nosotros. Gracias, Sarah. Gracias, Bob, y a todo el equipo de exploradores, científicos y viajeros en el Atlántico del Norte. Por supuesto que esta expedición continuará a finales del mes desde el sitio del siniestro, y les traeremos las últimas conclusiones de la misión científica en futuros programas de Discovery Channel en todo el mundo. Si quieren conocer más sobre el Titanic en línea, pueden ponerse en contacto con los científicos que participaron y pueden entrar en www.discovery.com. Y ahora los dejamos con algunas de las más inolvidables imágenes de una notable misión de viaje al Titanic. Soy John Seymour. comprender lo que sucede, por qué sucede y cómo afecta nuestras vidas. Discovery News, la ciencia tras los titulares. Mañana, solo en Discovery Channel.